¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por el 13. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, acá andamos arrancando el programa de hoy con cuatro precandidatos. No, son candidatos a diputados. Ya no, estamos en tema todo el tiempo ya. Son cuatro candidatos a diputados por Asunción, por la ciudad más problemática del país, puede ser. Sí. Vamos a escuchar propuestas. Yo quiero escuchar propuestas. Quiero escuchar propuestas. Jódate, yo soy Asunción. Bueno. No quiero escuchar pelea eso, quiero escuchar propuestas. Vota tal cosa, vota. Che, qué duro está ahora el tema de las peleas. Vi unos posteos del candidato a la Concertación, cobarde, ignorante. Pero algunos digo, son así, en todos lados hay ahí. Entonces, o sea, en todos lados se pueden hacer habas. Ya sé, de todos los sectores. Pero no sé si entramos, falta todavía, ¿cuánto? 50 días, ¿verdad? 49 días para las ¿faltan elecciones. ¿Faltan 49. Nosotros no tenemos que aguantar todavía, 49. Sí. Lo ideal siempre decimos nosotros, vos le vas al nivel del debate, ¿verdad? Que yo creo que más allá de ese discurso que muchos destilan odio, yo no sé si ese discurso prende. A lo mejor algunos tendrán sus mediciones y puede ser rentable para esas personas, ¿verdad? Yo nomás no creo. A lo mejor estoy equivocado, yo creo que una gran mayoría, y eso nos van a decir acá los candidatos que recorren las calles, hablan con la gente, no me importan las peleas, estas peleas políticas, yo soy de este lado, vos sos de este lado, vos sos de izquierda, yo soy de derecha, vos sos ista, vos sos esteísta, sino su problema el día a día, y de su basura en la vereda, su vereda rota, su agujero en la calle, su ciudad que no le da lo que pide, su ciudad que a lo mejor no recibe el dinero que debería recibir por ser la ciudad que más gente entra a trabajar, la ciudad que no tiene las soluciones porque no tiene plata para responder a eso. Sí. Y no es solamente un problema municipal, es un problema de los diputados. Hablaba, de otro lado, no hablaba con los Encarnación, no suelo hablar siempre, y dicen, nuestros diputados en Encarnación se pasan peleando entre ellos y no se juntan de todos los colores de Encarnación a pelear por las cosas de Encarnación. Yo creo que en un momento dado los diputados de Asunción, los siete que lleguen, que muchos de ellos están acá probablemente. Van a tener siempre diferencias, pero construir sobre las cosas. Tienen que hacer una mesa de Asunción, una comisión de Asunción, ¿verdad? Así como hay comisión de asuntos, no sé, comisión de cada departamento donde nos sentamos los diputados de Asunción, los diputados de Central, los diputados de Itapúa y hablamos los problemas de nuestra zona que representamos. Vamos a hablar con ellos. Rocío Vallejo, candidata a diputada por el partido Patria Querida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ustedes, a los compañeros y a la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Puedes poner un primer plano? Parece que la doctora va a conducir el programa, ¿verdad? Sí, ella está en el medio y nosotros acá, ¿verdad? ¿Qué pelea poner a Yamil o a Agustín Zahir, pero ahí en el medio? ¿Qué pelea poner a cualquiera de los tres? ¿Está audiencia la doctora? Sí, la doctora, parece que ella es la conductora. Adelante, puede seguir, doctora. Bueno, está también con nosotros Cristian Samaniego, candidato a diputado por Capital. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches, Jorge, Pipo y a todos los que nos acompañan en la mesa esta noche. Y hay que ver, no le creo mucho a Pipo, eso que no le gusta a él, que no cañonemos. No. Hay que ver, porque les iba hace tiempo. Es otro horario. Ah, bueno. Este horario tiene todo controlado. No, pero estoy de acuerdo que tenemos que empezar a debatir ideas y a lo que queremos con Asunción. Totalmente de acuerdo, Pipo. Vamos a hablar mucho de eso también. Sí, vamos a hablar de eso. Yamil Lesgay, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, Pipo y Jorge. Encantado con Rocío, con Zahir y acá con el compañero Sama. Gracias por la posibilidad de llegar a la gente. Agustín Zahir, candidato a diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a los compañeros, a la audiencia. Un placer estar compartiendo esta noche el programa con ustedes. A ver, arrancamos con Rocío. ¿Por qué está tan violento esta etapa? Así nomás luego, ¿por qué eso, doctora? Bueno, es la etapa final de esta contienda bastante diferente también, hay que decirlo, a la anterior, a la del 2018, porque tenemos un sistema diferente para el Congreso, ¿verdad? Si bien ya se puso en práctica para las municipales, pero tenemos el sistema del desbloqueo. Y así como decía Pipo, en realidad en la calle yo estoy caminando muchísimo por los barrios de Asunción y la gente no está es más, la gente todavía no está identificada si quién es de tal partido, tal otro. Lo único que en forma reiterativa la gente te repite es cambio. Cambio, necesitamos un cambio, necesitamos que este país vaya para adelante.
Y también coincido en eso, acá no hay problema la izquierda, la derecha, el centro. Nosotros pues vivimos en un microclima, ¿verdad? Los que estamos, en ustedes periodistas, nosotros políticos, vivimos en un microclima que no es la realidad de la gente del día a día. La gente ahora con el tema de chikungunya, que se le atienda en los lugares, si hay medicamento para el tema del cáncer, el tema de seguridad, que hoy justamente, no, ayer me ocurrió algo así, estaba sentada en una vereda tomando un poco de aire con una chica que me acompañaba, de repente viene una moto y bueno, nosotros ya no sabíamos qué hacer con los celulares, ¿verdad? Entonces nos miramos y seguimos hablando como si nada, la moto sube a la vereda, estaciona detrás nuestro y bueno, comenzamos a rezar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, finalmente parece que era tipo un delivery o algo así. Pero esa inseguridad que tiene la gente de llegar a sus lugares de trabajo, de movilizarse, el tema del hurto de cada día, ese es el problema en todos los barrios. Roban los picaportes, roban las numeraciones, los cables, los focos. Entonces, esa es la preocupación de la gente que no tiene a las autoridades en la calle, ¿verdad? No tiene a la policía patrullando. Yo en estos días, bueno, ayer me encontré con una patrulla en un barrio, pero... Eso es lo que le preocupa a la gente. Esa es la respuesta que tenemos que darle a los políticos de qué vamos a hacer. Y también una que le va a ocurrir a los compañeros, seguramente también una confusión total de roles, ¿verdad? De repente la gente te dice, ¿por qué no te encargas vos, diputada, de arreglar el techo de las escuelas, ¿verdad? Son funciones ejecutivas, ¿verdad? Entonces la gente está preocupada, hay mucho problema de también un eje principal de salud mental. Es un tema que el próximo gobierno debe tomarlo como punto principal, porque eso se deriva en un montón de otras aristas, así como el tema de adicciones. No estamos teniendo una respuesta adecuada ni en cantidad de profesionales ni de lugares para dar una asistencia a esta gran cantidad de personas que están en este mundo de la adicción, que comienza cada vez más temprano. Esto debería implementarse ya desde los primeros grados en los colegios y que tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación. Entonces hay demasiado por hacer, pero la gente está en su problema diario, ¿verdad? No está tanto en la política. Nosotros vivimos mucho en un microclima político. Pero bueno, seguramente que la preocupación de quién votar o no, se van a venir en los últimos 15 días como fue en las internas también, ¿verdad? Hubo mucha confusión con el tema de la concertación y todo lo demás. Pero bueno, esa es una tarea nuestra de todos los partidos, hacer conocer nuestras candidaturas y poder llegar a la gente. Yamil, buenas noches. Buenas noches. Eso que dice Rocío y lo que yo decía antes de empezar, el rol, ¿cuál es el rol del diputado realmente? El rol del diputado es un show todos los miércoles para que nosotros nos divirtamos en el repasador de 40 minutos viendo las locuras que hacen. ¿O es realmente, ustedes van a ser de Asunción, o sea, representan a una ciudad, representan a nosotros los que vivimos en Asunción, que necesitamos soluciones, que no pasan todas por la municipalidad, o si pasan por la municipalidad, pasan porque ustedes estén atrás de la municipalidad, dando el soporte que necesita o controlándole a la municipalidad, y eso se repite en todos los departamentos, ¿verdad? Y generando leyes que le den tranquilidad o verificando también de que esas leyes que estén bien hechas o que se cumplan o siendo la caja de resonancia del reclamo de la gente. Y eso es lo que no se ve hasta ahora. Yo creo que vamos a tener una Cámara mucho más tranquila y con más calidad. Hay mucha gente que ya no va a estar en la Cámara de Diputados, que están pugnando por el Senado. Así que la gente me dice... Cuando llegas ahí, te vas a pelear con Katia. Me dice, no, Katia ya no va a estar. Dice Celeste, por suerte. Va a estar una señora decente e inteligente y con buenos antecedentes como Rocío. Ojalá que amén, estemos juntos. Pero el diputado se elige por departamento. Hoy nos toca la capital. Y yo creo que tenemos que dedicarnos 80% a la capital. A que mejore la calidad de vida de la capital y que Asunción sea realmente... la bienvenida de la gente que viene a Paraguay, porque hoy en día tenemos una Asunción un poco abandonada porque desde el Ejecutivo también tiene que ver la interna. Entonces el Ejecutivo de repente trunca posibilidades de mejorar la estructura de la ciudad de Asunción. Tenemos que terminar con eso. También la oposición, para que no se luzca un político, entonces no se le permite algunas cosas.
hay leyes que hay que cumplirlas en serio para que Asunción mejore. Yo creo que la seguridad viene de la mano con la justicia, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ejecutivo, por supuesto, y los estamentos que hoy está manejando la oposición, porque quieren instalar de repente que cambio, 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 pero creo que así, a simple vista y entendiendo bien, el verdadero cambio es Santiago Peña, porque hoy tenemos gente que está en el gobierno que está pugnando para volver a ser gobierno. Hoy prácticamente todo lo que significa seguridad en el Paraguay maneja la oposición, ¿o me equivoco? Estaba Yucio, después está René Fernández, después está Arregui y compañía. Y de ahí vienen también las malas estrategias. Llegaron y lo primero que hicieron es desmantelar prácticamente el INSE, que estaba yendo tan bien. El 9-11 se instaló en el gobierno colorado con Orlando Fiorotto. Había ya como 1.500 cámaras, hoy hay 400. ¿Y quiénes manejan eso? La oposición está manejando eso. Acá hay un cogobierno. Y así está viniendo nuestro país hace tiempo. No es cierto que el Partido Colorado nomás hace 70 años está gobernando. Así que ahí hay que analizar y revisar. La gente va a elegir a la gente que tiene buenos antecedentes y a la gente que está con un discurso correcto sin mentir. Yo soy colorado y reconozco los errores que cometimos. La oposición también debe reconocer y hacer su papel. El que gana debe gobernar y el que pierde debe controlar. Y hoy no existe eso. El contralor es la oposición, supuestamente, ¿eh? Pero el contralor se está aliando con el Ejecutivo hace rato. Por eso no hay una buena administración. Agustín, hay mucha extorsión desde el Parlamento. Agustín, ayer vos sos opositor liberal, candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico. Eso que dice Yamil, ¿se sintieron ustedes cogobernando con el gobierno de Marito? Jorge, yo a Yamil le respeto mucho, ¿verdad? Y le conozco hace tiempo. Igual. Pero me parece que lo que dice él no sé si en qué planeta está viviendo él, ¿verdad? O qué. Llegó recién al planeta Tierra o no sé dónde estuvo en todos estos últimos 5 años. Pues sistemáticamente quienes salvaron de los distintos juicios políticos que se trataron de llevar adelante con causa fueron los miembros del Partido Colorado. Entonces tenemos que, antes de entrar, porque bien decía la diputada y creo que también Pipó, la gente está en otro clima, eso es cierto, ¿verdad? La gente quiere escuchar propuestas, está cansada la gente de las peleas, pero no podemos pues no marcar el territorio, sobre todo después de escuchar a Yamil. Ahora resulta ser que la oposición gobernó estos últimos 10 años, pero discúlpame, Yamil, es una falacia total. Acá hay responsables. Hoy el Paraguay está atravesando una de las peores crisis, pero en todos los aspectos, ¿no? Crisis económica, de salud, de seguridad, de justicia, crisis de valores éticos y morales. Pero ya no hay pues ningún límite. La Cámara de Diputados tiene narcotraficantes, la Corte tiene miembros que transan con tipos que están extraditados. O sea, ya es una barbaridad. Pero entonces tenemos que marcar. Y eso tienen responsables. Y los responsables son los que están en el gobierno. Yo no sé si Yamil, de qué partido es Yamil o qué partido es el que gobierna, si son extraterrestres o qué son, pero hasta lo que yo sé, el Partido Colorado hoy están absolutamente todos abrazados. Ellos pues pretenden pelearse y después mentirle a la gente y le dicen, no, tranquilo nomás, somos todos listos. No, y no es así, no funciona más así. La gente ya no come vidrio, la gente sabe y tiene bien claro quiénes son los responsables de su situación, de la situación donde está la familia. A mí me encantaría que podamos escuchar propuestas. Yo personalmente decía, Pipo, ¿cuál es el rol de un diputado? Y está en la Constitución. Primero, legislar, ¿verdad? Velar por el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Lógicamente, el control. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta crisis? Porque esa es la realidad. Yo creo que todos los que estamos acá estamos recorriendo. Vos salís un paso y cada vez que caminás te metés un poco más en los barrios y ves cosas peores. La gente no sabe más dónde ir. Yo personalmente tengo claro. Yo creo que por lo menos si es que yo tengo la oportunidad de estar ya de entrada, voy a tratar de impulsar bajar los impuestos, ¿verdad? Hoy en el Paraguay está totalmente al revés. Hoy está pagando gente
que no tiene plata está pagando impuestos a la renta personal, mientras los que más tienen están evadiendo. La SEP lo que hace es acotarle al que menos tiene, ponerle más, más complicaciones, más burocracia a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Y esos grandes casos que de evasiones, ¿dónde terminaron? ¿Ustedes saben dónde están? Nadie sabe. Caso de mega evasión, la llamada, no sé qué cosa, la mega factura, terminaron por ahí. Mientras tanto, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, se le tiene que poner factura electrónica, tiene que ser agente de retención. O sea, se le carga. A ese que está pagando, se le carga con más. Hoy en el Paraguay, Jorge Pipo y audiencia, está pagando impuestos gente que gana 6.600.000 guaraníes por mes. Esa familia no recibe un solo servicio del Estado. No recibe salud, no recibe educación, no hay transporte público, no hay seguridad. Y ahora, porque ahora vence el impuesto a la renta personal, ahora están contratando contadoras, buscando su factura y al final terminan pagando. ¿Te parece que podemos seguir así? Hay que liberar a esa gente. Tenemos que volver a elevar el rango del impuesto a la renta. Al que gana menos de 20 millones de guaraníes, no paga impuesto a la renta personal. Esa gente así únicamente va a poder salir del pozo. Hay que sacar los trámites burocráticos de las instituciones públicas. Hoy un expediente en registro público tarda 3-4 meses. Uno quiere vender una casa o hacer un negocio, te va al registro. No, es un trámite que no termina nunca. 3 meses está pendiente ahí. Te decía lo de la CEA. Entonces, empecemos por lo que podemos hacer. La gente está podrida. Yo estoy de acuerdo con ustedes. La gente está podrida de escuchar a un diputado pelearse y tirarse grosería en la cámara. Por eso no le lleva el resultado. Con eso no le hace tener más dinero en el bolsillo, no le da salud, no tiene remedio, no tiene nada. Pero propongamos, pongámonos de acuerdo. Asunción es un problema. Claro que es un problema. ¿Por qué? Porque los diputados que representaban para Asunción nunca se pudieron reunir con el intendente, con los concejales. No hicieron una reunión para ver qué proyecto de ley podían beneficiar a la ciudad. Mientras tanto, estamos peleando 5 años. Entonces, yo le quiero pedir a Carlos, compañero, hagamos un compromiso de que por encima de la diferencia, pues siempre van a haber diferencias, tengamos ciertas prioridades, que con eso trabajemos, empecemos por algo para darle el beneficio a la gente. O si no, vamos a estar peleándonos constantemente de quién es más malo, quién es más gordo, quién es más flaco, y no vamos a solucionar los problemas de la gente. Cristian Samaniego, estás entrando en la política, recién ahora estás en tu nuevo, sos joven. Acá corre, tenés dos caminos. Uno, entrar en la vorágine y ser una parte más del tema, o marcar una diferencia. Y esa diferencia se marca justamente, yo creo que, aislándose de la politiquería, vamos a decirle, ese es un término, si me entiendo, para ver la politiquería, ¿verdad? Porque para desmerecer a la política como si fuera algo malo la política, que no es malo o malo, lo que hagan mal algunos políticos no quiere decir algo malo, y ocuparse del día a día, de que hay hospitales en Asunción que no funcionan, de que hay calles que no andan, de que la SAP se pelea con la municipalidad, que se pelea con la ANDE, que no se ponen de acuerdo. Yo recuerdo cuando era presidente de Colorado y era un intendente opositor, no se hizo la franja costera porque yo no le iba a inaugurar. Después vino otro Colorado que era otro sector y el presidente ya era opositor, entonces no le iba a inaugurar la costanera yo a este. Y así empezamos. O sea, no hay, y no hay un lobby que deberían hacer, en el lobby bien entendido, porque es una mala palabra, de los propios 7 diputados de Asunción, que ojalá vuelvan a ser 8 o 9 cuando la gente vuelva a vivir en Asunción. O sea, que hay una cantidad de espacio en Asunción para vivir, pero la gente se va porque o es carísimo, o los impuestos, o lo que sea. Y tenemos un centro arrasado que podrían vivir, no sé, 300.000 o 400.000 ciudadanos en el centro de Asunción, en Barrio Obrero, lo que sea, y se van a vivir en Otauto de Aldíbar, 2 horas acá. Así mismo, Pipo, mira, tocaste y dijiste una palabra que para mí es fundamental. Hablaste de la diferencia. Y yo estoy convencido que nosotros somos una opción diferente para Asunción. Así como vos decías, somos actores nuevos, estamos entrando a la política y yo soy resultado del hartazgo también. Así como la gente estaba podrida de los mismos de siempre, de los mismos problemas de siempre, de las mismas peleas de siempre.
Acá a Rocío le tocó vivir estos años en la Cámara de Diputados y yo siempre me pasaba diciendo, ¿a quién le engaña con esos show mediáticos para ganar sus minutos de fama, para tener un poco más de prensa, para que después se hable de esas personas en otros programas y la gente está pasando mal? Esa es la diferencia que nosotros queremos marcar, Pipo. Y con esas ganas y con esas convicciones yo entré. Y a mí me ofrecieron muchas cosas y yo tomé realmente el camino más difícil, ¿verdad? Yo pugné por Fuerza Republicana. Ustedes saben que era el movimiento oficialista donde claramente habían dos candidatos preferidos, por decirlo de alguna manera, y luchamos contra muchas estructuras, contra muchas, y la gente nos decía realmente tener muy pocas chances, ¿verdad? Y el status quo también te dice, a los jóvenes le dice, no se involucren en la política, no van a poder, se necesita dinero, se necesita esto, todo es no puedo, no puedo. Y nosotros demostramos con más de 10.000 votos en Capital que sí se puede, porque a lo mejor no tenemos el dinero, a lo mejor no tenemos las estructuras que tenían otros candidatos, pero tenemos otras herramientas, nuestras convicciones firmes, nuestras dos piernas que fueron las herramientas necesarias para llegar a todos los barrios de Asunción. Y la gente nos decía, estamos cansados de esto, hay que entrar a cambiar, la gente quiere, así como estábamos hablando, y me gusta lo que estaba diciendo Agustín, y te sumo más lo que vos estabas diciendo, nos tenemos que poner de acuerdo, a la gente no le interesan las peleas, los 7 que entremos por Capital tenemos que sentarnos a hablar y sumarle al intendente de Asunción, que es clave también. Nosotros tenemos que impulsar también la ley de capitalidad, tenemos que hacer algunas modificaciones y tenemos que generar recursos extraordinarios para que también podamos hacer más cosas en Asunción. Pero por eso te digo, hay muchas cosas por hacer y quédate tranquilo, Pipo, que vamos a marcar la diferencia en Asunción y en la política, porque nosotros no entramos a la politiquería. A lo mejor hacemos un trabajo más silencioso, pero que la gente pueda vivir mejor, porque esa es la consigna de nosotros, esa es la política real, la función que tienen los nuevos actores políticos. Y yo creo que Santi Peña también es un nuevo actor político. Hace 6 o 7 años está haciendo militancia activa dentro del Partido Colorado. Y yo me veo como él, un actor nuevo, y creo que no podemos defraudar. Creo que es el gran momento que la gente nos vea otra vez a nosotros, a los políticos, o a los nuevos actores como la real política, la que va a trabajar de cerca con la gente, y no que se va a preocupar en los intereses personales, en los intereses particulares, porque es importante que la gente en sus casas le pueda conocer a los candidatos, que puedan saber de dónde venimos, quiénes son, qué hay detrás de nuestro, qué vamos a defender en el Parlamento Nacional. Hay que ser bien claro en este tema. Y estábamos hablando, acá Agustín también tocó un tema que realmente en eso no estoy de acuerdo para nada, ¿verdad? Acá no hay problema solamente de un gobierno colorado o de varios gobiernos colorados. Acá tenemos que mejorar la representación parlamentaria. Esa, ahí está la clave. No es culpa todo de un gobierno, no importa de qué color sea. Esto no es un tema monocromático. Acá es un problema de los actores políticos. Por eso tenemos un narcotraficante hoy en muchas partes. La narcopolítica permeó demasiados sectores y es preocupante, realmente es preocupante. A mí me asusta. Hace poco estábamos escuchando datos que estaba lanzando el ministro del Interior y hablaba también de los índices de inseguridad y de entre 17 y 25 años son los jóvenes que están cometiendo delitos y el 80% están en drogas. ¿Qué estamos haciendo para esa gente? Como parlamentarios, ¿qué proyecto tenemos para hacer un centro real de rehabilitación estatal que la gente pueda salir? Tenemos que generar oportunidades. Hay que generar oportunidades para la gente porque en 10 o 15 años no sé en qué nos vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar realmente. Rocío, o sea, yo coincido también con lo que dice Cristian. ¿Por qué yo encaraba por el tema del nivel de las peleas hoy? A mí no me gustaría ver Paraguay hoy como está la Argentina, esa división, esa grieta que existe, ¿verdad? Independientemente a quién gane el 30 de diciembre, este país tenemos que construir entre todos. Sí. Yo no creo mucho en eso de que allá están los malos, acá estamos los buenos. Por supuesto, tenemos que trabajar en todo caso fortalecer las instituciones, ¿verdad? Sí. La justicia tiene que hacer su parte, el que tenga que ir preso tiene que ir preso, ¿verdad? Pero ese nivel, nomás yo digo, de ataque y de odio, parece que hacia el otro, esa es una cuestión que a mí me preocupa. Ojalá que el 1 de mayo, porque depende, así como dice Cristian, del nivel de la representación en el Parlamento, es clave para darle gobernabilidad al gobierno que gane, ¿verdad? Que gane. No sé quién va a ganar el 30, ¿verdad? Sí. Pero eso tenemos que transmitir, ¿verdad? Así como siempre fue, porque si no creamos una
una grieta como pasa en la Argentina y difícilmente podamos recuperarnos. Sí, acá en este periodo del Congreso lo que vimos es justamente eso que decís, una grieta incluso dentro del Partido Colorado, que un día estaban todos juntos, el otro día estaban, ellos eran la mayor oposición, también un sector del Partido Liberal que siempre vota con los colorados. Ojalá, como decía Yamil, en realidad 40 por lo menos ya no vuelven, ¿verdad? Porque, o porque se presentaron para gobernadores, o porque ya dejaron el Congreso, o porque se presentaron para senadores. O sea, 40 no vuelven. Y bueno, estamos como 40 que estamos pugnando de vuelta, ¿verdad? Va a ser muy importante la elección de la gente si queremos elevar el nivel, porque realmente yo les digo, y eso viene desde las mismas comisiones donde se trabajan los proyectos. Específicamente con relación a Asunción, y ojalá que si llegamos y somos compañeros de trabajo lo encaremos de esa manera y dejemos de lado las diferencias, aunque yo realmente a la hora de trabajar no me interesa el color de nadie, sino que me interesa sacar una buena ley, y la gente que trabaja conmigo de todos los sectores sabe que es así. Asunción hoy es una ciudad abandonada, y no estamos hablando solamente del centro, lastimosamente no es solo el centro, y acá los compañeros si están recorriendo los barrios van a ver casas abandonadas, baldíos, suciedad, basura, veredas destrozadas, de todo en todos los barrios. O sea, algo tenemos que hacer con la autoridad municipal, ¿verdad? Directamente tenemos que trabajar y el intendente debe dar una apertura. Yo esta semana solicité al intendente de Asunción a través de la Cámara un informe sobre lo que debe la municipalidad. ¿Cuántos miles de millones en bonos se han emitido? Porque acá parece que los bonos creemos que se pagan solos. No, los bonos los vamos a pagar los asuncenos alguna vez, ¿verdad? ¿Cuánto en bonos? ¿Para qué esos bonos? ¿Cuánto de interés se pagan por esos bonos? Está pagando el asunceno, ¿verdad? ¿En qué se invierte? Y también las deudas con el sistema financiero, ¿verdad? Aparte de los bonos, la municipalidad, si es que tiene deudas con el sistema financiero, y de vuelta la misma pregunta, en estos últimos 10 años, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se invirtió? ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto debemos los capitalinos por todo lo que debe la municipalidad? Y que estamos viendo en el día a día que no existe una respuesta. Hoy con el tema de Chikungunya, yo digo, es tan fácil limpiar la ciudad. ¿Qué es lo que no vemos brigadas? En una recorrida en Barrio Jara ha visto una brigada de la municipalidad limpiando una esquina. ¿Por qué no hay brigadas limpiando todo lo que esté en la calle y otra brigada juntando la basura y un camión llevando la basura? Vemos basura por todos lados. Es, de verdad, es una ciudad abandonada y no es solo el centro. Ayer me encontraba con una brigada de SAP en un barrio, creo que es Manorá, ya esa parte, haciendo un... porque había una cloaca saliendo en la mitad de la calle. Esa desconexión otra vez entre SAT, entre la municipalidad. Acá lo que vemos no es un problema solo del Congreso, ni de los diputados, ni de los senadores. Existe una desconexión total entre las instituciones del Estado y cada una trabaja en un compartimiento estanco, ¿verdad? La ley de la capitalidad es fundamental que podamos avanzar. Hay hoy un proyecto que tiene algunos problemas, pero debemos avanzar eso porque Asunción recibe a todo Central, recibe a Cordillera, recibe... Y más ahora que el polo de las instituciones públicas va a ser ahí al lado del puerto, yo no me quiero imaginar lo que va a ser el tema del tráfico, el tema del estacionamiento, ahora con el tema de estacionamiento tarifado también, que es todo un drama. ¿Cómo va a llegar la gente? Tenemos demasiados problemas en Asunción. Existe una desconexión histórica en el trabajo entre las autoridades. El tema del INDI. Yo me reuní con el, y acá lo reclamo públicamente, ¿verdad?, con el presidente nuevo del INDI. Y le digo, por lo menos un basurero, ya que en hecho no le pone basurero a esa gente ahí sobre Artigas. Usted que todos los días entra a su oficina y pasa por ese basural, un basurero no tiene esa gente que está hace meses instalada en la calle. Ni le preocupa la municipalidad o la municipalidad que ponga una persona que pase dos veces al día a limpiar ese lugar. Ni el INDI tampoco, solo un basurero, gente. O sea, una cuestión básica. Con ahí también una cosa, Rocío, que yo creo que a veces, y yo no voy a defender ninguna municipalidad y a todos los colores, yo siempre le escucho a la gente que dice, el baño del IPS es una vergüenza. Y yo me ha tocado tener pacientes en IPS, familiares, en terapia intensiva, estar 4 o 5 días en IPS,
y ver cuando entra la limpiadora y deja el baño impecable. Sí. Y a los 20 minutos sacaron todo lo papel higiénico. Sí. El baño parece el baño de la terminal de Timbuktu, porque la misma gente que utiliza. Sí. Y entonces yo le voy a poner 400 basureros a los, no se dice más indígenas, se dicen los hermanos de los pueblos originarios. Se dice, hay que decir para ser correcto. Le pone, y si no hay una cultura de juntar la basura, ordenar, mantener las cosas, tampoco funciona. O sea, hay también una cuestión, y el tema de los baldíos, a eso quiero llegar, y la mugre. Tenemos propietarios del centro, y Yamil le conoce unos cuantos de sus paisanos, dueños del centro, muchos de ellos. ¿Paisanos judíos? Y también todos ahí, ¿verdad? Primo. Todos primos. Y algunos italianos y algunos otra cosa, que se dejan que se caigan los edificios. Y vos no puedes tocarle su edificio. Y son 10 familias. 10 familias que vos ves ahí, se cae su edificio aquí a pedazos, lleno de, adentro entra ahí el monte, ¿verdad? Sí. Y está lleno de mosquitos, y no importa, che, huevo. Pero en la primera página de su diario está Asunción abandonada. Y arreglando ahora, hermano. Su edificio, mi casa yo cuido. Vos tuve tu casa, ¿quién viene a tu casa? ¿Verdad? Se está yendo todo tu audiencia. Se está yendo todo. Terminó el recreo. Vamos a hablar de lo que... ¿Tú quieres pelearte con alguien? Vamos a realidad. El 30 de abril la casa elige el futuro de nuestro país. Hay muchos proyectos. A mí me gustaría... Soy muy agresivo con eso. La policía desprestigiada. ¿Quién fundió la policía en estos últimos tiempos? Yucio. ¿Yucio de Concentración o de Colorado? Yucio. ¿Arregui de dónde es? ¿De qué partido es? ¿Qué está pasando acá? Acá no, el Partido Colorado nomás es el que está haciendo un desastre en este país. Veníamos de un gobierno muy bueno. Santiago Peña era ministro de Hacienda, bajaban los precios. No es como están diciendo que vivió en el ¿cómo extraterrestre? ¿Cómo se llama el tesorero de tu partido? El tesorero es la licenciada Alba Talavera. No es Godoy, Matías Godoy, que entró en vez de Amarilla. ¿Sabe dónde está ese tipo ahora? En la DIVEN, como consejero de la DIVEN. Parte del gobierno, como premio para que nos revise el robo que hizo Alegre. Ahora nos quieren convencer de que Alegre solamente roba en el Partido Liberal. No se preocupe, no nos va a robar a nosotros. En el Partido Liberal no nos va a robar Alegre. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen candidato! Che. 60 demandas por robo. ¿Entendieron vos? Vos, decimos la propuesta, Yamil. La propuesta mía. Acabamos de decir, si no, vamos a entrar en el tema. Pues la otra, ya me tocó discutir con Yamil. Ya me tocó discutir. Ya le expliqué. Mi propuesta es que en la educación y en la seguridad, dignificar a la policía, pagarle bien y exigirle, tener ministro como corresponde, jefe de policía como corresponde, no coimeros. Entonces, poner policía, ponerle un buen sueldo, darle un seguro correcto, que salga a la calle a trabajar. No hay un policía a 20 cuadras. ¿Quién eran los jefes? La Concertación eran los jefes. Esperá que termine. Vos ya hablaste mucho, amiga. ¿Sabes qué? No, lo es que cierto. Pasa, no. ¿No era yo el ministro del Interior? No, esperá. ¿Yo soy ecología? ¿De Concertación o no? Hubo un proyecto de ley para modificar la policía y ustedes, los colorados, los 43, archivaban el proyecto. Por eso ese proyecto era para que el Ministerio del Interior sea el jefe de la policía. Redondo y cuadrado. Santiago Peña, el mejor candidato, ¿por qué? Bajaron los precios. De 90 mil, el gas bajó a 50 mil. De 12 licencios que tenía Petropar, se fue a 150. De 60% que pagaban los intereses de la tarjeta de crédito, bajó al 12%. INC estaba fundido, dejaba una caja impecable. Cortó el chorro del robo que hacían desde Itaipú los grandes empresarios de la comunicación. 5 millones de dólares al año. Horacio Carte cortó y Santiago Peña a 200 mil. De ahí viene el odio. ¿Se hizo qué con esa plata? Se hicieron casas para la gente humilde. No, no, es cierto. Y hace más de 30 años que el Partido Colorado no gobierna prácticamente. El Parlamento, acompañado de todos, 23 votos maneja este país hace 30 años, papá. No es más el Ejecutivo solo. Se pasan extorsionando y no pudieron hacerlo con Horacio y con Santiago. Por eso el odio. Se marcó la diferencia. Ahí no hubo dádivas ni tranzadas por cargo. Ahora en todos lados está todo yendo la oposición. ¿Cómo van a decir ustedes que el partido está fundiendo el país? Si la oposición es el que tiene más poder hoy en el partido, en el país, ¿o no? Ya fundió. O yo estoy loco. ¿Cuántos nombres hay en la DIVEN, papá? El lugar donde hoy para la campaña es muy importante, donde regalan remedios y cosas por el estilo. Ahí está el tesorero del Partido Liberal.
que le está cubriendo a Alegre su robo. Pero la, porque es un ladrón por Alegre. Representatividad, ¿no? ¿Cuántas hermanas tiene Alegre, mi hija? No, no, yo no soy tu hija. Primero no soy tu hija. Disculpame, mi hija, yo sí quiero. No, no me interesa. ¿Usted sabe cuántas hermanas tiene Alegre? Ahí preguntarle a Liberal. ¿Usted sabe cuántas hermanas tiene Alegre? Terminá, yo te voy a contestar. Alegre robó, asaltó el Partido Liberal. No podemos ponerle el administrador de nuestro país a un ladrón. Esa es la realidad. Y en el otro lado tenemos un joven brillante como Santiago Peña, que ha demostrado ser un administrador. Estamos acá para que la gente entienda lo que es grave que se viene si no hacemos bien el 30 de abril. Y después vamos a ir todos los proyectos. Yo quiero hacer más cárceles para los bandidos. Estamos metiendo a los pendejos. Dame una eso ahora. Bueno, estamos yendo a los pendejos que roban una vez, le meten en el calabozo con los grandes mochos, ¿verdad? Y ese mocho le da dinero al abogado y le sacan 3 días. ¿Por qué se le, mi socio, no cambiaron la ley? Una línea es cambiar que no haya más medidas sustitutivas para los ladrones de mano armada. ¿5 años estuviste ahí? ¿Qué? ¿Y qué? No, que haya hacinamiento. Bueno, vamos a para la parte curricular, yo quiero que haya una asignatura para los chicos. ¿Cómo se gasta el dinero? No hay. Quiero que se cante el himno en el colegio. Ahora la gente cree que culpa Alegre que el himno nacional es Pacha Querida. Cree que es el himno ahora. ¿Entendés, amor? Hay que cantar el himno. Vamos, la audiencia está propuesta. Eso no es propuesta, que se cante el himno en el colegio. No es propuesta que los chicos estudien financieramente cómo gastar su dinero. Pero vamos a ordenarlo ya mismo. Vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Moción de orden, como dicen ustedes. Vamos a hacer primero una pausa. A la vuelta retoma Agustín. Agua. No, lo que nos digan va que el partido va a hacer quilombo. No, partido déjame la hermana, déjame que yo diálogo, yo quiero decir lo que vos querés. No, si no, y déjame que yo termine entonces siempre. No, pero la pucha. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta tiene la palabra Agustín, después Cristian, ¿verdad? Y después podemos traer con Rocío. Hacemos cierto con la gloria de Agua. Bueno, hacemos pausa. A la vuelta, le prometo, vamos a la propuesta. Pausa cortita, ya venimos. Tráeme la copeta del auto. Vas a. La de balines de goma. Bueno, hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer lo que necesitamos. Puede ser un viaje, regalo en tu casa. Yanvil, déjame hacer dimensión. Festejar 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Base te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 618-770 o ingresa a bancobasa.com.py. Solicita ya tu préstamo personal. Banco Base, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV LG 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 134 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por Canal 13, en Cara o Cruz. ¿Quién dijimos que tiene la palabra? Yamil suspendió por un tiempo, o sea, pues no, si no, no larga. Agustín, a ver. No, yo definitivamente creo que Yamil vive en otro país, ¿verdad? Pero tengo que decir eso porque yo estoy de acuerdo con que tenemos que trabajar, pero para trabajar tenemos que señalar a cada responsable lo que hizo bien y lo que hizo mal, definitivamente, porque por ahí empieza el trabajo, ¿verdad? Hablamos de la municipalidad, bueno, hay responsabilidades, hablamos del gobierno, de luego hay responsabilidades. Por eso es que nosotros acá podemos pelearnos, mi querido Yamil, pero la gente ya sabe. Pero Agustín, a la gente no le importa quién rompió el plato, no. Que le arreglen el plato nomás. Claro, Pipo, pero la gente sabe, la gente vaya a votar, porque no puede plantearle, voy a cambiar cuando no pudiste cambiar. Acá yo... no sé si fue en este programa o en otro, pero te di una de las encuestas que pasaron. ¿Y vos sabés cuál es el mejor gobierno de los últimos 30 años? Según la encuesta, no es nuestra, no es mía, yo creo que... Acá escuché. Es el periodo de la Alianza, de 2008. El periodo de Lugo. ¿De la Alianza? No, porque bueno, el gobierno Federico Franco es un desastre. Déjame terminar. Se encargaron de echarle ellos. Espera un ratito. Ese es el periodo. Había salud, había dinero... La gente tenía trabajo, había seguridad. Hoy vamos a hablar de Asunción, ya no vamos a hablar del país, porque si hablamos del país vamos a estar acá 200 horas. Asunción, hace días nomás en pleno supermercado de España y Pitantuta, un sicariato. La gente se tiraba al costado, otros se agachaba. Ya tuvimos esa víctima colateral ahí en San Bernardino, la pobre, esta chica Vita Aranda, ahí podía morir cualquiera. O sea, hoy estamos en manos, ya, a la suerte está la gente.
Vos hoy tenemos una gran cantidad de ciudadanos que hoy viven en edificios, en departamentos. Esa gente está tipo en una cárcel, porque no puede salir, no puede dar dos cuadras por la salta, no puede ir a una plaza porque está todo oscuro, está sucia, no puede, o sea, vos te imaginas lo que es vivir en 60 metros cuadrados con tu hijo o tu mascota, no puede salir. Entonces, hay no solamente proyectos que hay que llevar adelante, sino que hay gestión que hay que hacer, ¿verdad? Como parlamentario, yo estoy seguro, y yo creo que Rocío sabe, se puede hacer mucho en gestión, ¿verdad? Ir a presionar para que los responsables lleven adelante las soluciones que les tocan como ente responsable, ¿verdad? En el caso de la municipalidad, en el caso de la policía, en el caso de la ANDE, ¿verdad? En el caso de la SAP. Hoy tenés, yo te pido, ojalá tengamos datos, pero el porcentaje de alcantarillado que tenemos acá en Asunción es bajísimo. Hay gente que no tiene cloaca. Estamos en el 2023 y no hay cloaca. Pero Agustín, nunca se vio, pero yo nunca vi en 30 años, 30 años. Sí, 30. Nunca vi que se sienten los diputados de ningún departamento o de Asunción en no, una mesa redonda. Mentira, Asunción, mentira, Pipo. Vos sabés que me va a confirmar Rocío si no es así. Los diputados que vienen del interior, que son de departamento, vienen y normalmente traen sus problemas y tratan. Sí, pero no se sientan entre ellos. No, votan juntos. Traen problemas de temas distritales, traen problemas departamentales. Los de Asunción son los que tienen problemas, que hace rato no trabajan en forma coordinada. Vos hablabas de la Costanera, que estuvo del año 90. ¿Cuándo se pudo llevar adelante? En el gobierno de la Alianza. El ministro era Efraín Alegre, trabajó con Eva Niquera Colorada. Porque no hay esa rivalidad. El problema del Partido Colorado eternamente es que es problema con los otros partidos y problemas internos. Acá te está diciendo Yamil, él está, habla peta y culebra de este gobierno, pero está abrazado con los que están en el gobierno. O sea, es contradictorio lo que te plantea. Y no te llama la atención que ustedes, tu candidato, no esté hablando peta y culebra de este gobierno, por ejemplo. Pero no, generalmente, yo te hago una pregunta, te hace ahí. Pero, Pipo, porque vos me decís eso, pero yo generalmente este veo cuando, yo por ejemplo veo hoy el gobierno en la Argentina, putea contra Aníbal Fernández y contra Cristina, están en el gobierno. No putea contra el gobierno de Menem. ¿Cómo se hace eso? Putea, pero, o sea, cuando yo no digo que voy a hacer la campaña en base a lo que putea contra el gobierno actual. No, Pipo, pero no es así. Iván, atendemos una cosa. Comienzo este gobierno. Estaban a punto de rematar Itaipú. Con esa acta secreta entre la ANDE y Itaipú se fueron, iban a firmar. Se planteó el juicio político. ¿Quién le salvó? ¿Quién le salvó, por favor, diputada? En Senado. Honor Colorado. O sea, Honor Colorado. Le salvó Honor Colorado. Pero es reiterada. Sandra Quiñones. ¿Quién salvó? Honor Colorado. Sandra Quiñones. Ahí vamos a discutir 10 años, Sandra Quiñones. Yo tengo Sandra Quiñones, tengo un concepto y vos tenés otro. Sí. Pero hermano querido, no es mi concepto, no es el tuyo. Andá por no, 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 no es un concepto. Vos haces una manifestación contra Sandra Quiñones y hay 50 tipos. No tenemos, no hay una sola investigación concluida, hermano querido, de las grandes causas. El judicial es hacer eso. Ella es fiscal, te va a decir. No es fiscal al final. El poder judicial. Yo te escuché. Pero está diciendo una boludez. Ella es fiscal. No, señor. El fiscal inicia el proceso y en los judiciales se define. Verdad, ¿y dónde se trunca si en no, lo judicial? Pero si no con se investiga luego. Cacabelo, que agarra todos los casos. Verdad, y Yamil, si no por se favor. Investiga luego, ¿qué caso es lo que va a llegar a la justicia? ¿Quién, no se va a investigar? ¿Quién le salvó a Frete? ¿Quién le salvó a Frete? ¿Quién le salvó a Frete? ¿Quién le salvó a Yucio? Entonces, ¿qué juez guardó? ¿Quién le salvó a Yucio? Yucio es un narcotraficante y se pasea en una camioneta de un narco, hermano. Yucio es afiliado al Partido Colorado, gobierno Colorado, ministro Colorado. A ver. Ministro Colorado. Entonces, afiliado Colorado quería mostrar su auto, su fusca haciendo campaña con ustedes. Pero es Colorado. Efraín diciendo va a ser ministro del Interior de mi gobierno. Nosotros no tenemos absoluta responsabilidad. Yo no le defiendo a Yamil, pero le saquen al culo la querida. ¿Sabes lo que pasa, Pipo? La gente, nosotros vamos a discutir acá 4 horas, te vuelvo a repetir. La gente, Salina, vamos a salir a la calle. Andá a preguntarle, la institución más repudiada por la gente, el Ministerio Público. No. Ministerio no Público. Mentira, esa es la esa fiscalía barrial. Yo voy a conocer la fiscalía barrial. Le extorsiona. No vayan a querer guiarte por lo que dice ABC, hermano. Vamos a ser objetivos. Dos temas. Primero, Agustín está denunciando acá todo lo que la intendencia hace mal, lo que el gobierno hace mal.
Pero cuando Yamil dice lo que Efraín hizo mal, él dice, no hablemos nada de eso. Vamos yo no dije no hablemos, Cristian, vamos a hablar. Dice, no, entonces, es falso. Yo lo que digo nomás... Ahora resulta ser que... Yo lo que digo nomás es... Fundamental es lo que viene el 30 de abril. ¿A quién le vamos a dejar gobernar? Claro. Es importante. Yo ya dije, la representación es muy importante. Pero ¿quién va a ser la cabeza también del Ejecutivo? Aquí, por eso yo decía también, es importante que le conozcan a quiénes son los candidatos, ¿verdad? Y hay que decir, yo a Efraín solamente le escucho decir una frase en campaña. Una frase no la tiene, en eso se basa todo. Si era Arnoldo Vince el candidato al Partido Colorado, no sé qué iba a hacer. Tenía que empezar una campaña de cero en dos meses, ¿verdad? Eso aparte. Pero independientemente, estamos con propuestas. Efraín ya sabemos todo lo que hizo dentro del Partido Liberal. La gente le conoce perfectamente y me dice, ¿sabe por qué Agustín dice una encuesta que el 2008 fue el mejor gobierno y después del 2013 no ganaron? ¿Por qué? Y después del 2018 no ganaron. ¿Por qué? ¿Cómo es lo que en todas las encuestas ese es el mejor gobierno y no terminan ganando, ¿verdad? Porque claramente la gente ya sabe quién es Efraín Alegre y Efraín Alegre va a volver a perder porque es un mentiroso y porque es un populista. Cuando sale de su frase... Lo único que tiende a decir es barbaridad, ¿verdad? Como que no vamos a pagar energía. Tira siempre cosas, la merienda escolar quiere desvirtuar totalmente, ¿verdad? Diciendo que vamos a entregarla a las madres ya. Claro, pues hay cuatro empresas que... Sí, pero una excelente amarilla. Cuatro empresas de maletín llevan todo el dinero de la merienda escolar. Agustín, por favor, y coincido... La propuesta de la energía barata. Agustín, se pagó hace poco la última cuota. Déjame terminar y te digo. Déjame terminar y te digo. Lo de la merienda escolar, esa no es la función. La merienda tiene muchos otros componentes, como que, por ejemplo, los chicos vayan a la clase. Eso es lo fundamental, que no se aparten de la escolaridad, ¿verdad? También el tema nutricional. Hay muchas cosas, no sabemos qué puede pasar si le damos a las madres, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con que haya empresas que pueden entrar en esa licitación y hacer su grande golpe. Y ahí, Agustín, yo te invito a que si integramos el Parlamento, vos hablaste de los roles, tenemos la representatividad, tenemos que tenemos que legislar y fundamentalmente el control. Nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo y tenemos que controlar. Y yo no tengo jefe, yo no tengo nadie que me baje línea, Pipo, Jorge y compañero. Yo voy a denunciar todo lo que haya que denunciar. Para eso yo entré a la política. Yo no entré para defender ningún interés económico. Cristian, vamos a denunciar a Agustín y yo te pido que Cristian, no vayamos. No me diga usted, las responsabilidades son personales. Vos acá al comienzo dijiste, yo vengo de Fuerza Republicana. Sí. La denuncia que hicieron como movimiento hasta el 17 de diciembre son gravísimas. Se terminó eso, se esclareció eso. Grave de grave. Hoy el país, o sea... El país está en el ojo internacional por esa denuncia. Mira, yo quiero entender, como paraguayo, así como los 5 millones están mirando el programa, ¿qué pasó con eso? Hoy ya no va a funcionar CEPELAT, hoy ya no va a funcionar Secretaría de Anticorrupción, hoy ya no va a funcionar. Entonces, si amigo, vamos a dejar de burlarnos de la gente. Nadie se denuncia. Empecé por ejemplo la campaña de Villarejo, era Efraín, es la invasión de tierra, y nosotros somos la problema de la Isabela. La campaña de este muchacho de Villarejo. Era Efraín en la invasión de tierra y nosotros somos la protección de la propiedad privada. No, y se olvidaron tal de eso. Por eso, política no es política. Esta denuncia está presentada en el Ministerio Público. Ustedes se abrazan con todo el mundo. Yo decía también por eso que es importante lo de la representación. Yo me hago cargo de lo que yo dije. Yo me acuerdo de lo que yo dije y de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y todas las denuncias, que se llegue y que se investigue si se tienen que denunciar, ¿verdad? Perfecto. Pero no entremos en el tu movimiento, tu otro, porque si vamos a hablar claro, es que no, la lista que encabeza no Agustín, se puede, no se le vamos puede, a mirar un poco quiénes no, son el abanico ese de ideológico. Y cuando tengamos que tocar el tema de educación, por ejemplo, porque todo el mundo habla de la educación, ¿y qué valores defienden muchos que están en la lista donde está Agustín? Vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Vamos a hablar. Porque tenemos que... acá pues, ellos hicieron una gran concertación o alianza para ganar unas elecciones, pero no tienen idea lo que van a hacer cuando llegue gobierno, porque cada uno tiene una corriente diferente. Cada uno va a tirar hacia... Uno está a favor de la propiedad privada, otro de la invasión. Otro está... Entonces,
¿Cómo nos pueden garantizar? Nuestro país necesita criterios claros, firmes. Necesitamos ser predecibles como país y tenemos que dejarnos, señores, de joder de verdad. El país está pasando mal. Hoy está mi hijo conmigo, me acompaña. Y me acompañan todos los recorridos, algunos de ellos. Tengo tres hijos y siempre uno se va conmigo. Porque quiero que ellos sean testigos de lo que su papá se está comprometiendo con la gente. Yo ya quiero dejar los disparates y yo quiero humanizar de vuelta la política. Quiero que la gente se sienta, quiero ser parte de la solución. No quiero más que los políticos sean parte del problema. Por eso es que yo entré, por eso yo me hago cargo de lo que yo digo, Agustín. Y por eso yo no tengo problema de trabajar con los diferentes partidos. Yo quiero que haya la mejor representación y yo creo que el partido tiene grandes hombres y en otros partidos también habrán y que compitan y que entren, pero necesitamos mejorar la representación. Acá se juega los próximos 5 años de Paraguay. ¿Qué queremos como país para nuestros hijos, para nuestra gente de la tercera edad? Esas son las cosas que tienen que estar en el tablero político. No el quién canta mejor, quién hace más acting, quién... Porque acá todo es descalificación. Vamos a tratar de unirnos en lo que coincidimos. Porque yo no sé si acá vamos a luchar en serio contra la corrupción. Cuando hablemos de educación, vamos a hablar en serio de educación. El un expresidente de mi partido, que yo del Paraguay, de mi partido, que muchísimas cosas yo no coincido, Nicanor, pero yo siempre rescato algo de él. Nicanor en el 2003, ustedes saben la situación económica que estaba pasando el Paraguay y tuvo la habilidad política de juntarle a todos los actores políticos y dijeron en lo económico, no, vamos a dejar de joder. Vamos a ver en qué nos peleamos con lo económico, vamos a proyectarnos a 20, a 30 años. Creo que es la gran oportunidad de hacer lo mismo con la educación. Eso tenemos que hacer, esos son los temas. Sentarnos todos los actores políticos y dejar que estén en el discurso nomás. A ver, Rocío. Bueno, demasiado gusto de escuchar esta pelea entre los varones. Sí, sí. Pero acá existe una realidad. En primer lugar, aclararle a Yamil que no todos somos parte de un... De una alianza para defender la corrupción. Desde la Cámara de Diputados, por si no sepas, hemos realizado 8 denuncias, a las cuales me encargué de redactar 7 denuncias contra el gobierno actual, y en los cuales por lo menos 3 casos están para juicio oral, ¿verdad? Ejerciendo ese rol constitucional que es el control y realizar la denuncia de los hechos de corrupción. Yo acá a los compañeros les quiero preguntar, realmente, porque ¿qué es lo que vimos nosotros? Hay algo muy importante de las funciones establecidas en la Constitución que mencionó el compañero, pero una de las funciones fundamentales está en que nosotros los diputados tenemos que decidir intervenir gobernaciones e intendencias. Sí. ¿Qué es lo que vimos durante este periodo? Pactos azulgranas, rojos y azules, chicos. Cierto. No es que uno sí y el otro no. Pactos azulgranas salvándole a sus corruptos. Salvándole a sus intendentes y gobernadores corruptos. Por suerte sale con nombre y apellido quienes votan. Yo te respeté, está muy bien. Acá lo que ustedes se tienen que comprometer con la ciudadanía, si de verdad quieren hacer el cambio del que hablan, es dejar de defenderle a sus corruptos. 100% de acuerdo. Porque si no, no son representantes de nadie. Porque cuando llegamos somos representantes de todos los paraguayos. Y ahí tenemos intendencias que están en la miseria. Puerto Casado ahora acaba de asumir este intendente bandido, corrupto, ladrón. Hugo Javier, un ladrón de primera. Fue la causa donde más elementos tuvimos para una intervención y le salvaron, pacto azulgrana. Porque a veces juntan todas las intervenciones de rojo y azul, entonces se le salva a este y se le salva al otro. ¿Y quién es el perjudicado? El ciudadano paraguayo. Basta de impunidad política y judicial. Hoy tenemos un nuevo fiscal general, ya no hay más Sandra Quiñones, para decir Sandra Quiñones era culpable. Un nuevo fiscal general del Estado que tiene que poner la cara, y si tan mal se hizo todo en el periodo anterior, pues tiene que salir adelante todo. Pero acá nuestro problema no es si Peña, si Alegre, si robó en su partido. No, gente, acá somos nosotros los políticos, los congresistas, que hoy decimos todas muy lindas palabras, pero el accionar del día a día, que está como dice acá el joven, no te vayas a enojar, Sama, joven. Cristian, entonces, están los votos, claro que están los votos. Entonces, acá no hay santos.
Acá no hay santos, ni rojos ni azules, que son los que están, bueno, ni los celeste. Azules, ni celeste, ni amarillo, ni nada. Ustedes tienen también su perlita, acá Rosario. Acá está la gestión de cada uno. Así es. Que es lo que tenemos que mejorar para la próxima representatividad. Y después, como este tema, yo siempre saco el tema de las intervenciones. ¿Por qué saco? Porque esa es la realidad de una comunidad, de un distrito, porque la autoridad más importante para cada distrito es su intendente o el gobernador en caso de un departamento. Y están llevándose en carretilla la plata ajena de esa comunidad que no tiene, que se le caen las escuelas, que no tiene caminos, que no tiene actividad para la tercera edad. Olvídate, muy lindo en los discursos, pero nadie le da bola a la tercera edad, perdonen la expresión. Acá tenemos que impulsar fuertemente la economía plateada, que es lo que está en boga en otros países. La economía plateada es darle beneficios impositivos a aquellas personas que contratan a las personas de la tercera edad o las personas que aún no llegaron a la tercera edad y que hoy no tienen oportunidad de trabajar. Entonces, hay demasiado por hacer. No es solamente darle un subsidio a todos y que llegue realmente al que necesita. Nosotros hoy en el gobierno colorado tenemos una autoridad en la parte de tercera edad que es insensible, que varios diputados firmaron que sea destituido porque no le atiende a la gente, porque siguen las denuncias que de acuerdo al color se le da al abuelito la pensión o no. Gente, ustedes partidos tradicionales, ustedes son los responsables que eso acabe. Y el gobierno colorado que está hoy, ¿cómo vas a hacer distinción ante un abuelito que está solo y en la miseria y darle a este, al pariente de tu correligionario que tiene una mega casa y a este no le das nada porque tiene un baño moderno? ¿De qué sensibilidad lo que hablamos? No existe sensibilidad. Y nos vamos todos los discursos y ojalá ustedes sean diferentes. Ojalá que si llegan sean diferentes. Porque lo que hoy tenemos se va todo en discurso y otra vez es solo para el correligionario. Y este es un país de todos los paraguayos, no del rojo y del azul nomás, porque ustedes son mayoría. Nosotros vamos a ese voto consciente que esperamos que el 30 de abril vote lista 8. Nosotros no estamos en la alianza de la Concertación para el Congreso, somos lista 8. Permitime, pues, me aludió Cristian, brevemente. A ver. Brevemente. Cristian decía que en la Concertación es una mezcla y que el pueblo tiene que tener un gobierno predecible. El pueblo sabe que lo predecible, si llegan ellos, es más de lo mismo, es esta crisis, el hambre, la falta de trabajo, la inseguridad. En la Concertación es justamente eso, es lo que la gente quiere, es trabajar todos juntos, sin distinción de partido, sin distinción de pensamiento, sin distinción de género. O sea, hombres, mujeres, colorados, liberales, encuentristas, patriarqueristas, mujeres, jóvenes, niños, vamos a trabajar todos juntos, empresarios, sector privado, sector público. La gente quiere que se le atienda su problema. La gente quiere un gobierno que le escuche, no un gobierno predecible, que ya sabemos predecible de qué, de más crisis, ¿verdad? Ellos nos hablan a nosotros de que no tenemos propuestas. Lo único que hacen es descalificar las propuestas que son totalmente posibles. El tema de bajar la energía, el tema de del remedio gratuito, ¿verdad? Los populistas están ahí. ¿Quiénes son los que firmaron recientemente un contrato colectivo con los funcionarios de IPS? Que es un desastre, que va a matar al IPS. ¿Quiénes son los que proponen cada rato aumentarle otra vez el sueldo y los salarios a tal o cual sector de funcionarios públicos? Eso es populismo. Esta Concertación es la Concertación con la gente. El gobierno de la gente, para la gente, ¿verdad? Y cuando Rocío se refiere al Partido Liberal, desde luego tenemos problemas en el Partido Liberal, pero nosotros hemos mantenido un criterio y una misma línea, y nos ha costado inclusive a muchos tener que sacarle del Partido Liberal, y ustedes no están tampoco ajenos a los problemas políticos. Yo te recuerdo, Rocío, que ustedes tuvieron en este periodo también, consiguieron una embajada para el suegro de un parlamentario, la hija de no sé quién también se fue a no sé dónde. O sea, nadie se salva, no podemos nosotros tirar la piedra y nosotros somos los más buenos y los más santos. Entonces, acá es la responsabilidad es personal, ¿verdad? Personal. Vamos a comprometernos los que estamos acá. Vamos a comprometernos, sí, vamos a poner ciertas prioridades y cumplamos. Y que después nos llamen acá Pipo y Jorge, qué sé yo, en diciembre. ¿Ustedes cumplieron o no con lo que propusieron? Claro. Perfecto. Entonces, si nos vamos a tirar, vamos a sacar todas las cosas. Por eso le digo a la gente,
la gente tiene que votar en forma inteligente, que vote pensando en su bolsillo, en su salud, en su seguridad, en su transporte, en su futuro. A ver, Yamil. Eso que está diciendo es votar por Alegre. Para cuidar tu bolsillo. Por supuesto. Le pregunto por propuesta. Propuesta de Yamil. No, espera que se Esperana, si se sintió aludido, quiere responder. Está bien. A ver, adelante. No, pero hablana de tu propuesta. Porque ustedes no hablaron hasta ahora. Yo no le escuché a Peña todavía decir qué va a hacer. Efraín dice, voy a bajar la luz. Usted dice, no se puede bajar la tarifa a la luz. Pero resulta que Itaipú ya pagó su deuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a seguir regalando? ¿Qué vamos a hacer? Apagamos. A ver, quiero escuchar. Yamil, adelante. La propuesta de usted es cartista Urrero y mafia o Alegre. La verdadera mafia es Alegre, que está siendo respaldado por los grandes empresarios mafiosos de nuestro país. Esa es la realidad. Y Santiago Peña es un gran administrador que ya ha demostrado. Nosotros no vamos a inventar ni vamos a probar nada. Estamos llevando al gobierno a gente que ya fue probada y tuvimos un gobierno ordenado. Tuvimos un gobierno en donde bajaban los precios, un gobierno donde se hacía lo que corresponde con respecto a lo social, en un gobierno donde va a estar hoy en día un Pedro Aliana, que fue premiado por su administración en el poder, en la Cámara de Diputados. Salió, ¿verdad, Rocío? La Cámara de Diputados tenía 80 abajo. Cuando termina su mandato, Pedro Aliana, que va a ser vicepresidente, salió premiado como la mejor administración. ¿Verdad, Rocío? Tuvo un reconocimiento. Santiago Peña, cuando era ministro, los precios bajaban, como te dije. Y aparte de eso, cuando nosotros decimos Alegre esto, ¿cómo nos vamos a señalar las diferencias que hay entre uno y otro? Para eso estamos en política. Aliana ya pagó la deuda que tiene con Petropar en su estación de servicio, porque hace, el gobierno denunciaba que era uno de los grandes deudores y responsables de la suba del combustible. Por eso te pregunto. Te dicho que fuiste muy bonito la otra vez. No, ya está siendo mal educado. No, pero Yamil, yo te pregunto. Hablar, quiero saber si pagó la cuenta. Respetá. No sé qué cuenta tiene. Lo que yo sé es que hay 60 demandas contra Alegre por robo. Falsificó documentos en su partido. Robo. Grandes robos. 60 demandas tiene el Partido Liberal por culpa de que Alegre, el tesorero de ellos, hoy es consejero en la DIVEN. Le sacaron a Dionisio Amarilla, que estaba revisando los robos. Le echan a patada y le meten a un tipo que se llama Godoy, el apellido. Y le premia con un cargo en la DIVEN. ¿Te parece bien eso, estando vos en campaña, que tenga uno de tus hombres en el gobierno por y vos tenés que hablar? Ustedes están preocupados por Horacio nomás. Santiago, no, por el Peña país, candidato. Por el país, hermano. Por el país, yo no hablé. Aprendiste bien la lección, no, hay que molestar, ¿cierto? Me dejó acertar. No, tenés razón. Pero me dijo una amiga, sos muy churro. Ojo celeste hermoso. No. Ojalá que vos llegues, pero Alegre no puede llegar. Alegre es un bandido. Alegre es un badulaque. Alegre es un ladrón que tuvo que su no paso podemos. La función Alegre pública, le echó a Lugo de su gobierno. Alegre vino corriendo de afuera para votar en contra. Y vos estás hablando que fue el mejor gobierno. No podemos, señores, por favor. No pueden elegirle para Paraguay, como dije, en nuestra empresa. Tenemos que elegir un gerente correcto. ¿Cómo que un tipo sin vergüenza que tiene 20.000 demandas por robo, que nunca trabajó en su vida, nunca hizo nada, nunca emprendió nada, que está bastante comprometido con el asesinato de Quintana en su partido? Eso se olvidaron, Rocío. O esa grabación fue un disparate. Su hijo ahí mudando computadora con el policía que estuvo al fondo, inventando una bala que no correspondía y fundieron una familia de esos pobres policías. El otro Acosta le dio un balazo de goma en la boca, 10, 12 años de cárcel. Un pobre policía. Y Acosta le dio un balazo a la cara. Se inventó el parlamento. Pero Yamil, son disparateros, disculpame, hermano. Es grave lo que está diciendo. Cuando ustedes ocultaron la investigación de Rodrigo Quintana, no, señor. No quisieron hacer el cruce de llamada. Pero por favor, déjate decir disparate, caramba. No es así. Ustedes trabaron la investigación. La fiscal no quiso hacer el cruce de llamada. Salió los cruces de llamada. Por favor.
pacto. Queremos escuchar la propuesta y dejar de decir disparate. No, nunca Alegre puede ser presidente de la República por bandido, ladrón y asesino. No, por favor. Y quiero que me demande para que se revise. Pero, es amigo, un bandido. Vos conocés, un buen pendejo, vos, no, vos, no señor, pero vos conocés la causa y sabés cómo se trancó la causa. No, por favor. El poder judicial, por chicana. No, señor, por orden de ustedes. Por favor. Le meten a la pobre mamá del Mitaí, le hacen un quilombo, le dan un soldazo. Tiene que haber justicia con Rodrigo, amigo. Claro que tiene que haber. La justicia es que vaya preso los que le mataron, los verdaderos asesinos, que está grabado totalmente. No movieron la ¿Quién atropelló? ¿Quién atropelló el Partido Liberal sin orden de allanamiento? Para incendiar y atropellaron a la policía. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Por favor, por favor. ¿Quién es esa chica que movió la bala? No, decinos la propuesta. Decinos la propuesta. ¿Quién es el que puso la balita? Chofer del diputado. Señores, esto está demostrado. Estos son unos sinvergüenza, porque los bandidos pues le conviene el gobierno genuflexo para seguir robando. ¿Cuál es el gobierno genuflexo? ¿Cuál es? Y el Alegre va a ser genuflexo. ¿Cuál es? Pero yo te pregunto. ¿Y este que tenemos hoy es cómplice de ustedes? ¿De qué partido? El ejecutivo. ¿Qué gobierno está? ¿Qué partido está en el gobierno? Nosotros. ¿Pero qué partido? Decime. Un personaje que elegimos. Jorge, ¿pero qué? Jorge Reche. Un tema que yo... ¿Pero qué color? ¿De qué partido? ¿De qué? Ustedes, en vez de controlar, pero te pregunto, transaron con el gobierno. Estamos en qué. Robaron todo lo que pudieron. ¿De qué partido? 1.600 millones de dólares. Yucio fue el que encargado de controlar y dijo, muy bien la administración, ¿o no? Miento. No fue Yucio el encargado. ¿Qué partido? ¿Quién hizo? Cuéntame, ¿a quién se le puso para controlar qué se hizo con la plata? Yucio. A Yucio, ¿verdad? ¿Y qué dijo Yucio? Excelente. Le echaron ya a usted 1.600 millones de dólares. Le echaron partido. A Yucio. Esto le echamos el Partido Colorado a Yucio, ¿no? Pero le echamos el partido. Yo en cabeza, ¿le echamos o no? Ustedes saben. A Yucio, a Shub y a Peta, a patada, por sinvergüenza y porque han traicionado al partido. ¿Qué está esperando para pedir entonces que se le eche a todo lo que integra? Porque este es un gobierno colorado, Yamil. Estoy esperando el 30 de abril que la gente sepa qué votar. No, es que no soy sincero. Y lo que pasa es que vos lo que propones es mentirle a la gente y decirle, vamos a abrazarnos todos. Hacer esta campaña por la diputación. No, señor, vamos bajo el abrazo. Bajo el abrazo republicano, le abrazás a lo que hoy le está acusando. Hay un bien superior que hay que salvar. ¿Cuál es el bien superior? Es mejor Ahí está la sinceridad. El bien superior es cuidar ese país. No, señor, mentira. El partido del país. El bien superior del país. Justamente estábamos hablando de eso antes, ¿verdad? Ella hizo una ley. Ella hizo la sustitutiva, había sido, me contaron. Ustedes hicieron una medida sustitutiva para que esos militares que le ponen de cuchillo acá salga otra noche de día. No, es así. Sí, bueno, cambiaron el código. Justamente, ¿viste? Ese código penal se cambió. Ese es otro debate. Finalmente, esto es lo que realmente no queremos trasladar otra vez al Parlamento. Así mismo, ojalá. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos hacer. Y vos tocaste y tocaba una cifra, un número muy importante. Decía 1.700 millones de dólares. Bueno, 1.600, yo te digo más, 1.800 millones de dólares es el malgasto público. No es de gobierno, se viene repitiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas. El Paraguay tiene plata. Necesitamos con ese dinero trasladar a las políticas públicas concretas, reales, que los jóvenes puedan acceder al trabajo. Yo creo que la solución no es más cárceles. Yo creo que es darle más oportunidad a la gente. Necesitamos que la gente trabaje para que pueda bajar los índices de inseguridad. Necesitamos darle más protección social a nuestra gente de la tercera edad. Nosotros, hay una fundación muy grande que nos acompaña, de nuestros abuelitos, estamos muy comprometidos con ellos. Necesitamos que le llegue realmente esa pensión a todos, necesitamos protegerla a ellos, ¿verdad? Y muchas otras, estamos trabajando y fortaleciendo a las MIPYME, creemos que la MIPYME es el motor. Tenemos que darle la herramienta necesaria. Tienen que acceder al crédito blando, fácil, a largo plazo. Que la gente que quiera innovar busque ese, que tenga rápido ese acceso al dinero y pueda hacer algo. Entonces pueda crear fuentes de trabajo también. Esas son las cosas, esas son las propuestas que tenemos que llevar al Parlamento y tenemos que preocuparnos. Vamos a acusar a los bandidos y tenemos que echarle de todos los colores. Acá no tiene que haber diferencia y hay en todos los partidos políticos, azules, celeste, verde, gris, en todos los partidos. Entonces, no es que hay que echarle a los colorados nomás, o en intendencia del interior, o concejales, o no están de otros partidos políticos también metidos en narcotráfico, no están en el tema. Esto, el Paraguay está por encima de todo eso. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces nos estamos equivocando de vuelta en el camino.
Y esa es la discusión que yo ya quiero dejar de lado. Busquemos qué tenemos, qué la gente necesita vivir mejor. A ver, tenemos que cerrar. Espera un poco, para ordenarnos más, perdón. Porque tenemos que cerrar. Vamos a hacer un redondeo. Rocío, Yamil, Agustín y Sama. Yo tenemos un minuto para cerrar. Nomás que en ese minuto sea una cuestión de propuestas y no de puteadas. Y olvídense dónde es que está nadie a nadie. Abstráiganse un ratito. Nos despedimos ya. Pero una última cosa más, Rocío. Sí. O sea, ¿se puede volver a ese orden de antes en el Parlamento en que cada uno hablaba, levantaba la palabra, vos podías hablar tranquila, nadie te gritaba del otro lado? Sí. Había ese, no me puedo referir al que habló primero. Hay un reglamento. Sí. Y yo veo que el Parlamento este volvió un mercado, perdón, de los mercaderos. Sí. Un griterío, un voy a hablar, te grita fulana, ¿qué va a hablar? Vos, pero hay un reglamento. El presidente, él, con todo respeto, ¿verdad? Los 4 años que estuvo Aliana y el presidente ahora, Carlos María López, ellos tienen la potestad, incluso Carlos María López en una oportunidad levantó la sesión ante unos exabrutos ya insostenibles de golpeadas de mesa y todo lo demás, levantó la sesión. Claro que existen los mecanismos. Lo que pasa es que se genera esa cuestión y si va a levantar la sesión cada vez que no se respeta la presidencia, no vamos a sesionar luego. Ya es luego difícil sesionar. Súper difícil es sesionar porque entran en esa pelea interna, en ese griterío que de verdad nos cansa, le cansa a la ciudadanía y a nosotros también nos cansamos porque tenemos un orden del día y una respuesta que dar a un montón de proyectos. Cerramos así un minuto, sí. Así empezamos hoy, nos vamos con todo y bueno, cerramos. Yo Pipo dice propuesta, yo le digo, ustedes pueden hablar si quieren, decir lo que quieran. De hecho que yo hablé durante el programa de varias propuestas, temas salud mental, adicciones, economía plateada, de verdad darle una respuesta a la tercera edad. Los problemas de corrupción, que es lo que más atañe a este país, premiada esa corrupción con la impunidad, basta de esa impunidad política y esa impunidad judicial, y pedirle a la gente que el 30 de abril vote a la lista 8. Yo soy la opción 1 de la lista 8 del Partido Patria. La opción 2 está Sebastián García, está también Tami Paredes, Aide Vera, está Lía Rodi y un chico, Carlos. ¿Está? Está. Yamil. Quiero que el bar revise quién empezó a ser mal educado y a meterse cuando los hablaba. ¿No? Para que no digan nada que yo fui en Barabucón. Porque realmente le habrán dicho a él la otra en el programa, che, no es evoluir, le dejaste hablar. Bueno. Nosotros también tenemos la propuesta, por supuesto, pero lo urgente hoy en día es lo que se viene el 30 de abril. Y eso es lo que me preocupa y hay que señalar las diferencias para que la gente indecisa sepa. Eso lo habla la gente en los barrios cuando voy. Hay gente que no sabe ni quién es el presidente de repente. No, hay buena comunicación, hay una fuerza muy grande en contra del Partido Colorado, una conspiración tirando barbaridades que no son así. Entonces yo trato que la gente le pido, fíjense, si todos los candidatos decimos lo mismo, todos los candidatos somos buenitos, fíjense la trayectoria de cada uno, fíjense quién es el candidato de cada uno, revisen la foja de servicio y ahí vayan a elegir lo que le conviene a su familia, a su país, a su partido. Entonces, eso yo estoy hablando y pidiendo. Vamos a informarnos, ¿quién es Alegre? ¿Quién es Santi Peña? ¿Qué hizo Alegre? ¿Qué hizo Santi Peña? ¿Qué pasa en el Partido Liberal? Demandado hasta el año 30.000. En el Partido Colorado, ni una demanda, impecable la administración de Pedro Aliana. ¿Quién fue Santiago? El mejor ministro de Hacienda posiblemente, el mejor gobierno. ¿Quién fue Alegre? El que transó con el gobierno colorado para llenar de gente suya dentro del gobierno. ¿Qué hicieron los parlamentarios hace 30 años? Transar entre 23 y manejar este país, extorsionando. Y este equipo que nosotros queremos llevar adelante no se dejó extorsionar y por eso vino la gran pelea, la lucha y la persecución a este equipo político que si Dios quiere vamos a volver a poner en el gobierno por el bien de nuestra patria. Esa es la realidad. No es que nosotros estamos acá nomás para hablar de yo voy a hacer esto o lo otro. Claro que vamos a hacer, claro que tengo proyectos. La seguridad me interesa, quiero que haya más cárcel hoy en mi país. 3 cárceles más, 1 cárcel para la gente que primera vez robó. No podemos meterle a ese pendejo de 18 años en el calabozo de uno del PCC que en 3 días le saca con un buen abogado y le enseña cómo se debe robar y viene otra vez acá a poner el cuello de tu hija, que ellos cambiaron la ley. Es una línea en el código. De ninguna manera puede haber medida sustitutiva para gente que delinque con armas. No, pero el hacinamiento. Y bueno, y hagamos otra cárcel. Bueno. No, pero la cárcel no, hay que ser colegio. Mañana, ahora no tenemos todavía esa posibilidad. Hoy es seguridad.
y para tener seguridad, duro con la delincuencia, como corresponde. Esa es la propuesta que tengo en lo que se refiere a la seguridad. Y para la educación, nada de pilín con pilín. Hay que hacer, señores, una educación correcta para los niños del cuarto grado, cómo se gasta el dinero, besotón. Sí, yo con Rocío sí besotón, pero no en la calle tampoco. Yo no, 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 macho. El himno, paso. El himno, macha querida la aplica. El himno hay que cantar en el colegio, amigos, ahí se aprende. Ahí está, tres centurias. ¿Quieres saber el día de...? Le pregunto a uno en sexto curso. ¿Cuándo es el día de los héroes? No sabe. El primero de marzo cayó. Un minuto. Esos son, esas son las cosas que hay que en el colegio preparar a nuestros niños. ¿Dónde vamos a llamar? No, ahí vestite de nena. Vos, no, yo, déjense de joder. Y eso se viene con alegre, esa porquería. Bueno. A ver, yo creo que está muy bien lo de Yamil. La gente va a comer ahora cantando el himno, va a tener salud cantando el himno. Claro, sí. No le voy a contestar. Tu propuesta. Propuesta clara. Nosotros vamos a bajar los impuestos. Gente que gana menos de 20 millones de guaraníes no va a pagar más impuestos a la renta personal. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, vamos a hacer impuestos progresivos, vamos a tratar de poner un tope, vamos a trabajar con ellos y vamos a, también a exonerarle de cierta... en cierto porcentaje de la renta. Vamos a tratar de deburocratizar los trámites. Vamos, vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, se les pone más trámites a esas empresas que son las que cumplen las formales y no se les persigue a las que están evadiendo. Créditos blandos, flexibles para los emprendedores y las MIPYMES. Yo creo que con esas tres cuestiones vamos a tratar, vamos a poder empezar a sacarle a la gente de esta crisis que realmente es acuciante para la gente. La gente no tiene trabajo, no tiene dinero. En consecuencia, no puede tener oportunidades y hoy realmente tenemos que ponernos a trabajar en eso, ¿verdad? Yo estoy en la lista 2, opción 1, dentro de la concertación. A mi modo de ver, tenemos la mejor lista, la más plural. Tenemos 4 candidatas, 3 candidatos. Estamos varios partidos. Estamos yo en el número, en la opción 1, Johanna Ortega en la opción 2. En la opción 3 está Guillermo Ferreiro. En la 4, Valeria Ricardo Meyer. En la 5, Valeria Franco. En la opción 6 está Blanca Lila Miñarro. Y en la opción 7, Leticia Ramírez. Solo 2 liberales ahí en tu lista. 2 liberales. Y después de otros partidos, ¿verdad? 2 liberales y después de otros partidos. Porque ese es el sentimiento de la gente. La gente no quiere más en los colores trabajar en forma... yo nomás, solo nosotros, solo los unos, solo los rojos. No. La gente quiere trabajar todos juntos. Bueno. Tenemos que escucharnos, escucharle al que tiene poco, al que tiene menos, al que tiene más, a los pequeños, a los grandes, a los medianos. Tenemos que entender que este país vamos a sacar de la crisis y vamos a sacarle todos juntos. Así que en eso vamos a trabajar. Sama, muy bien. Yo estoy dentro de la lista 1 y soy la opción 6 dentro del Partido Colorado. Y yo le represento a todos esos jóvenes también que están hartos y que muchos de ellos dicen que la política es mala. La política no es mala. Los malos actores hicieron que se vea de esa manera. Nosotros queremos usar la política como un verdadero instrumento de cambio, que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Sabemos cómo hacerlo, tenemos propuestas las cuales ya hablamos, pero quiero que nos puedan seguir también en redes sociales. Estoy como Cristian Samaniego. Soy un joven con muchas convicciones y principios sólidos. Creo en la familia, creo en la vida. Necesitamos transmitir esos valores, transmitir eso también desde la Cámara y llevar mejores días para nuestros conciudadanos y para todos los paraguayos sin distinción de colores. Queremos ser electos para realmente demostrar que la nueva clase política o los nuevos que estamos empujando, como Santi Peña, que también es un actor nuevo, creo que podemos marcar la diferencia y estamos dispuestos a no defraudar. No me van a ver en ningún titular, en ninguna foto, ningún video, ni coimeando, ni con algún ministro de corte arreglando juicio, ni nada por el estilo. Grábense mi cara y estén seguros a la hora de ir a elegir ese 30 de abril por la lista 1, opción 6. Peleamos sin estructura en nuestras internas que son durísimas y demostramos que sí se puede, sí se puede. Un mejor Paraguay, claro que sí se puede y es posible y podemos vivir mejor. Bueno. Así que les invito a que nos acompañen y que nos sigan dando la fuerza para llegar sólidos al 30 de abril. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Por lo menos, ¿no? No, no. Gracias, Agustín. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Sama. Gracias, Rocío. Gracias. Yo ya decidí por quién iba a votar acá. Me estás mirando por lo menos. Secreto, bueno. Ya no contaste con nosotros. Hay un voto cantado. Bueno, pausa, venimos enseguida. Bueno, venía a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Disfrutar una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires, split,
congeladores, parlantes y mucho más. Celular a Samsung A04, 64 GB, 18 cuotas de 109 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece sus mejores naftas con descuentos de hasta 500 guaraníes. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super o la mejor de todas, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. Acordate, en las estaciones de servicio Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en naftas. Pará en una Shell y llená el tanque de la mejor calidad al precio único. Shell, precios bajos, calidad superior. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por Canal 13. Tema Municipalidad Asunción, ¿cómo estamos en la ciudad? Federico Mora, jefe de gabinete de la municipalidad, ¿qué tal, Fede? ¿Qué tal, Jorge, Pipó, colega? Juan Villalba, un gusto estar acá. Y en la municipalidad estamos con mucho trabajo. La verdad que me alegra que antes esté este debate de candidatos a la diputación. Ojalá que los que entren efectivamente por capital presenten proyectos para la capital. Yo te cuento que nosotros hoy contamos básicamente con el acercamiento de Raúl Latorre y después absolutamente pare de contar. No tenemos un solo diputado de capital que presente proyectos por la capital. No le escuché a Rocío ni a ninguno de los candidatos o actuales diputados de capital hablar de la ley de capitalidad. Hablaron un poco, hay que hacer, que hay que modificar. Claro, pero que no, hay que hacer, pero no él dice quiénes ya están, sí, nos acercaron. No solamente eso, sino quiénes están promoviendo. Uh-huh. Y después una serie de situaciones que pasan por el Poder Legislativo. Hoy nosotros... Es una cosa de la que se habla tanto y nadie sabe de qué se habla, ¿verdad? Cuando se habla de la ley de capitalidad. Y mira que la ley de capitalidad es una necesidad que tiene Asunción. Hoy nosotros cargamos esa presión que implica ser sede del gobierno, ser capital del país. 1.700.000 habitantes todos los días entra a Asunción sin generar tributos directos para el municipio, una carga que cae sobre 300.000 contribuyentes que tiene la capital de una población de 500.000 contribuyentes. Entonces, yo creo que iniciar una conversación de Asunción siempre tiene que ser con estos problemas estructurales que tenemos y que lastimosamente no dependen del equipo municipal, sino que están en el Ejecutivo y en el Legislativo, y esperemos que eso cambie con el siguiente gobierno. Plata es el problema en la municipalidad. Es plata, hace falta recursos que permitan grandes infraestructuras en la capital. Está también con nosotros Juan Villalba, director de la Policía de Tránsito de Asunción. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, un saludo para vos, Pipo, a las órdenes siempre. ¿Qué lío estás armando? ¿En serio? En positivo, digo, porque yo digo, hay veces que necesitamos personas que están en los cargos, así como en donde está Juan, hay que hacer un poco de ruido, ¿verdad?, para que la gente reaccione. Y me parece que lindo ruido existe en el mercado y ahora en esta área donde están, la gente hace lo que quiere. Y estábamos siguiendo esos videos. Y se enoja, ¿verdad?, de esta señora del auto rojo que estaba en sobre la franja peatonal, sí. El paso para discapacitados, contramano. Sin chapa, contramano y hablando por teléfono. Y la señora se enojó, ¿verdad? Todo el código de tránsito va violando. No, poco completo. Estaba teniendo yo una reunión de padres con los padres del Colegio San José, ahí en la esquina de Rosa Peña, esquina España, y de repente vemos pasar ese vehículo y empezamos a filmar, y empezamos a reclamar. Y ahí rápido llamo a una motorizada de PMT y la señora huye y bueno, la motorizada la alcanza. Desde luego que le tocó unos cuantitos en cuanto a jornales de multa por sigue todo hablando, lo que hizo. Sigue hablando. No sí, cortó nunca. Nunca cortó. Nunca cortó. Pero vos te diste cuenta, pues, ¿cómo se le ocurrió estacionar así? No tiene sentido. Ni siquiera decía, bueno, estacionó, no sé, en un lugar indebido en el sentido de que cubrió una salida de vehículo, una cochera. No tiene chapa tampoco. No tiene chapa, ¿eh? No, miles de cosas. Y ese fue el segundo hecho que se dio en dos días, porque un día anterior se dio una señora entrando de contramano en San Martín. Fíjate, la avenida San Martín, que es una avenida que tiene dos carriles cada vía, y en uno de los carriles, una vía que va directo hacia zona Ucidad Ayala, la señora viene entrando como si nada, como en su casa. Tuvimos que pararla. Me manejé yo el auto, saqué el auto de ahí, le puse al costado y bueno, ya le estaba esperando una motorizada ahí para hacer el procedimiento.
Esa, exactamente. Es el San Martín, contramano San Martín entró. Así mismo. Pues increíble esto, ¿verdad? Y después. No, y bueno, pero eso es un problema, hay un problema grave también de que es, fuera de Asunción y algunas municipalidades, el registro no se le niega a nadie. O sea, vos te vas y te mandan el registro por Facebook. O sea, por delivery. Imprimí en tu casa. Entonces... Fíjate, Pipo, el 80% del parque automotor que circula en Asunción son de licencias otorgadas en otros municipios, ya sea la área metropolitana o el interior del país. 80%. Pero el 80%. Registro de conducirlo, me refiero yo, Juan, implica por una cuestión de una... Vos tenés que rendir un examen, tenés que pasar una prueba, saber algo, saber qué quiere decir ese cartel, que el cartel de par es para parar, que el cartel de no girar a la izquierda es para no girar a la izquierda, aunque suene estúpido, ¿verdad? Pero es así. Es que ya damos consabido y se supone que es así. Pero no estudiaron, pues. Claro que no estudiaron, y esa es la falencia que se tiene en los municipios del interior y del Gran Asunción. Pero eso no viene de una educación en el colegio ya. Tendría que venir, pero la rigurosidad para poder lanzar a la calle motoristas o conductores que sepan las reglas de tránsito, que hayan tomado un examen teórico, un examen práctico, corresponde a las municipalidades. Yo te puedo apostar que en Asunción, todo el mundo corre de Asunción por los rigurosos y controles que tiene, sí. Tanto en examen práctico, examen teórico, examen de vista y oído, y ahora otra vez un curso de capacitación para primer auxilio. Te voy a dar un dato para el parque vehicular que posiblemente sea equivalente. Nosotros tenemos 20.000 habilitaciones de Asunción. 270.000 vehículos aproximadamente es de habitantes de Asunción que tienen su habilitación en otros municipios. También porque las reglas para otorgar la habilitación se cumplen según el reglamento, la ley de tránsito, en Asunción, no en los demás municipios. Entonces, pero la parte del registro, estamos, en este caso, independientemente de lo que vos decís, estoy de acuerdo, pero el registro, ¿verdad? O sea, el registro de conducir se supone que tendría que implicar todo, como dice él, un curso, una capacitación, exámenes, hasta últimamente, por la, hay unas cuantas personas que aparecen hecho, exámenes así, psiquiátricos. Así es la solución, el registro. Sí, en algunos municipios todavía hasta, se mantiene. Hasta se pasa por un examen psicotécnico para sí, eso, sí. En Asunción. En los demás municipios, no, en los demás municipios, como antes hacía, te doy mi fotocarnet, te va, me imprimí y me traes. Ahora por lo menos, evitando el fotocarnet, tenés que ir hasta tal municipio, te imprime, pagás y venís. Hay un municipio que tiene una oficina acá cerca, o sea que no tiene los tejidos municipios, tiene que estar cerca sobre... Sí. Sobre y Trachaco ya tiene su oficina para emitir registro, no hay que ir ni ahí. Así mismo. Y bueno, una locura. Lastimosamente es así. Ahora, ahora un poco, Federico... Cuando hablamos el tema de mejorar el tránsito, y uno de los problemas que vemos insistentemente es el tema de los semáforos que no andan, que no están sincronizados, sí. Ya son viejos, otros están destruidos, no tienen mantenimiento. Problema el tema plata. Sí. Bueno, te cuento al respecto en particular sobre eso, y es una buena noticia. Esta semana ya salió del puerto de Montevideo, camino a Asunción, 90 nuevos cruces inteligentes que vienen con cámaras de alta definición, que van a estar interconectados por fibra óptica, que van a tener la optimización también del tránsito en ese sentido. Nosotros esperamos que para agosto estén ya todos instalados. Entonces, todos los corredores de Asunción y las grandes avenidas van a estar nuevamente interconectadas con cámaras en tiempo real de alta definición, que va a permitir efectivamente optimizar el tránsito. Y mira que, hablando de este tema, el otro día nos decía la gente qué mal que está el tránsito. No, el tránsito es una serie de cosas. Una parte es lo semafórico y el trabajo en calle. Otra es el vehículo mal estacionado, el vehículo sobre la vereda. La gente nos dice cuándo es lo que van a arreglar la vereda. Yo pregunto, ¿quién es lo que destruye la vereda? Y la vereda destruye ese vehículo mal estacionado del que posiblemente luego reclame también. Yo creo que acá este es un momento para replantearse también la actitud que tiene el ciudadano. Me parece que eso es parte de lo que Juan con sus formas lo está trayendo, digamos, al tapete. Hay una costumbre de no respetar, hay una costumbre de no me importa y hay una costumbre de yo igual coimeo. Y luego nos enojamos cuando ese oficial entra en esa transacción irregular. ¿Quién la plantea? Entonces yo creo que hay mucho que conversar al respecto para que el transporte en Asunción sea mucho más fluido y sea mucho más amigable. Pero te doy este adelanto. Nosotros para agosto esperamos tener todo este sistema semafórico renovado aquí en la capital. Acá hay una cuestión, yo sé si es ya cultural, ¿verdad?
Hablamos del tema Mercado 4. Todos coincidimos en la necesidad de poner orden en el Mercado 4. Y él te puede hablar lo difícil que fue o que es. Tema del tránsito. Y acá estamos viendo el video de lo difícil que es. Y todos queremos que se ordene el tránsito. Tenemos el problema del estacionamiento. Y hoy escuchamos gente, hoy candidato a diputado por Capital, fueron los primeros que pusieron traba al estacionamiento tarifado. Porque están en campaña. Porque están en campaña, ¿verdad? Entonces, es una máquina de quejarnos, pero una máquina también de impedir que se hagan cosas. Y le escuchaba a uno de estos candidatos por Capital, de uno de los movimientos acá de Agustín, entre paréntesis, no quiero más decir su nombre. Me quiero decirlo. Dice, primero tenemos que solucionar el problema del transporte público, por Dios. Eran inclusive los mismos que plantearon obstáculos acompañados de un medio de comunicación para traer el proyecto Metrobús. Sí. Los mismos de siempre. Yo te iba a decir qué es lo que hizo Meyer. Meyer lo que hizo es encontrar un tema sobre el municipio como para eso utilizar de plataforma negando las necesidades que tiene la capital. Para mí, y te digo con toda honestidad, una tontería esa propuesta de negación del estacionamiento tarifado, independiente de que ahora esté en su revisión de lo que implica el consorcio, etcétera. Asunción necesita ese ordenamiento. Y yo le decía al arquitecto Meyer, hermano querido, yo no te veo hablar del tren de cercanías, que es una alternativa que está para estudio en el Congreso. O no te veo plantear, en todo caso, cuáles son esas alternativas. Acá lo que nosotros tenemos lastimosamente es propuesta que se presenta, propuesta que lo quiero, pero no quiero que se aplique. Porque eso es lo que tenemos. Nosotros decimos, no quiero más coima en PMT. Se pone mano dura. Juan te puede decir, tenemos mucha gente que dice qué es lo que están haciendo. No, esto es lo que hace falta. Decimos, tenemos cuidacoche en la calle. Se presenta una alternativa. Y justamente sobre eso nuevamente va la posición. Entonces, yo creo que hay que también pasar este periodo de elecciones que tenemos. Yo creo que de abril en adelante esperamos que baje esta densidad que nos permita también hacer y llevar todos los desafíos que tenemos como municipio. Yo estaba viendo hace semana, Juan, el tema del intercolegial del ASA, que es el primer intercolegial del año, después vienen todos los intercolegiales. Es un quilombo, eso no hay forma, la gente sube eso del árbol, el estacionamiento, hace lo que quiere. Y no es la gente de LASA, es la gente que viene al intercolegial de todos los colegios, hay 80 colegios, no sé cuántos hay. Te fuiste, pusiste un policía de tránsito con una cara de situación ahí en la puerta, sale un periodista, entre comillas, deportivo, la prepotencia. Yo miraba la foto y decía, cara de prepotente no tiene el muchacho este. Después llevan los autos, están entrando, y el auto está subido sobre el paseo central así, trancando el paseo central. ¿Y qué quiere que haga en el auto? Que le aplauda, que le dé un premio. O sea, todo el día pedimos. Cuando a ese tipo le pone un auto en su garage, desesperado llama, ve la grúa, que venga este, porque es su garage. Pero cuando él estaciona su garage, el otro, que no venga nadie a joderle. Estamos en una locura absoluta. Sobre ese punto, Pipo, te quiero contar algo anecdótico de lo que ocurrió anoche. Cuando yo voy con todo el equipo a LASA, me toca porque el sábado a la tarde, después de que culminó el clásico y llevábamos vehículos del clásico estacionados sobre la vereda, sobre Mariscal López, todo el mundo saltó, saltaron las fichas, se plaguearon todo, todo el mundo puteó. Luego voy a buscarle a mi hija al intercolegial de LASA y veo, como vos decís, era un desastre, era Sodoma y Gomorra, era ahí. Entonces, bueno, mañana vengo acá a poner orden. Vengo para poner orden y vos venía la gente saliendo como cucaracha a buscar sus vehículos porque la PMT estaba llevando. Ese domingo, que era la clausura, 14.000 entradas vendidas para LASA, era pero un espejo, todo el mundo transitaba sin ningún problema. Cierto, se plagueaban contra el director porque el director vino a poner orden. Ayer a la noche me llama el presidente de la Comisión de Padres del ASA a decir de qué. Todo local de paseo Carmelita está armando un desastre, estacionan sobre nuestra vereda, arman esto, arman aquello. Me voy con mi equipo, 17 vehículos levantamos, entre cepo y grúa, ¿verdad? Y te sale la gente que estaba farreando totalmente en estado etílico a reclamar porque estábamos nosotros retirando vehículos sobre la vereda. O sea, aquellos que se sentían indignados porque nosotros habíamos trabajado para imponer el orden en la zona del ASA, son los primeros que después denuncian contra la gente del Paseo Carmelita. Ahora la gente del Paseo Carmelita salieron indignados ayer por el trabajo que hicimos. Te puedo apostar que el sábado que viene ellos van a ser los primeros indignados contra otro tipo de infracciones que dan. Es más, hasta el propio intendente me escribe y me dice, mira, esta camioneta está estacionada sobre esta bicisenda, manda un equipo y manda a despejar. O sea, esa es la instrucción que yo recibo del intendente, que prime el orden en la ciudad. Y el orden tenemos que empezar sobre todo
por liberar los obstáculos, ya sea en veredas, paseos centrales y bicisendas que tanto necesitamos. Por ahí empezar. Luego, moralizar a la tropa y hacer que se convierta en una fuerza operativa, que estén en las calles dirigiendo tránsito, que haya seguridad y fluidez. Hay dos cosas, me di cuenta, que en el planteamiento de esos videos que compartí, que me parece muy ilustrativo, ¿verdad? Por un lado, la gente dice, te tantea, que todos estamos en contra de la corrupción, como, che, ¿cuánto es lo que...? Te tantea la coima, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero. Vimos una chica, sí. Vi que te planteó, ¿verdad? Sí. Y después lo otro, no sabes vos quién soy yo. Vos no sabes con quién estás tratando. Dos días vos vas a estar en tu cargo. Yo agarro el teléfono y mañana vos ya no vas a trabajar. Tengo un carácter para decir al de Pipo cuando me dijo eso, pero ¿quién sos? Le dije. Y claro, así mismo. Entonces, ahí está. Pon un poco. Ahí está este caso. Esto es una señorita. ¿Qué infracción cometió la señorita? Estacionada sobre la vereda. Sobre la vereda. ¿Y te tiró una indirecta para qué? ¿Para comer? Me tiró una indirecta de cómo podíamos arreglar esto tan solo entre ella y yo. Ah, bueno. Te portaste bien, ¿eh? Me porté bien, claro. Y después ya dijo, me malinterpretaste, ya te digo, sí, ¿verdad? Así mismo. Pero a lo que voy es como, ¿cuál es el mensaje con esto? Yo siempre digo, y pongo, perdón, un ejemplo gastadísimo ejemplo, voy a poner otra. Nosotros nos vamos a vacaciones a Brasil, ¿verdad? Siempre, es costumbre, excepto Pipo, que se va a Europa, porque el pueblo... Son antecedentes familiares europeos. Nosotros nos vamos a Brasil, ¿verdad? Y nos vamos en el auto, cruzamos el puente de la amistad, no ponemos cinturón. Respetamos todas las reglas habidas y por haber. ¿Pero por qué eso, Juan? Porque existe control y existe un método de punibilidad efectivo. Las dos cosas que nos faltan aquí en Asunción. Acá no hay control, o puede coimear o puede arreglar llamándole al amigo para que te libere. Entonces, si nosotros imponemos esa cultura, yo creo que... Mira, otra línea, atendé Pipo, antes que hables, otra línea que me bajó el intendente, que nadie te llame a pedir favores. El que te llame a pedir favores, hacete el ñembotado. Vos sos lo suficientemente político para bailar y hacer el juego de cintura para hacerte ñembotabé de los perros. Porque si vamos a dar rienda suelta al pedido de los perros, al pedido de los concejales, al pedido de los colegas directores, al pedido de los correligionarios, al pedido de los amigos, vamos a cerrar nomás nuestros corralones y que sea una anarquía y un caos total Asunción y que todo el mundo cometa la infracción que tenga que cometer y que Asunción sea una aldea como todos pretenden y dicen que es. Entonces, ahora bajamos una línea dura, una línea en la que de firmeza, en la que se tiene que cumplir las reglas de tránsito, las ordenanzas, y aquel que comete infracción, multa. Si no cometes infracción, no vas a luego tener multa y tampoco, como dice Federico, vas a tener la oportunidad de tener que negociar con alguien algún tipo de dávida como se quiso dar ayer a la noche. Eso es lo que la gente no entiende y le pido la ayuda a mi correligionario por eso. Hay una cuestión, te dicen, hay una cuestión de educación, es que hablan cosas hacía 30 años, 20 años. Ya siempre cuando empiezan a hablar de esas cosas ya... desconecto, porque digo que a 30 años mañana cuál es el problema, hoy cuál es el problema, ¿verdad? Y se dio un caso en el gobierno anterior, el tema del lince. La policía venía de un desprestigio de 150 años por ahí, de prestigio de la policía, ¿verdad? Apareció el lince. En un año los mitadíes hacían cumpleaños y disfrazados del lince. El lince era lo máximo, la gente daba seguridad, salía a la calle, se creó una imagen, levantó la moral, no te digo de toda la policía, pero el lince era un ejemplo. ¿Se puede lograr eso mismo con la PMT, que tiene un desprestigio grave hoy? Queremos hacer eso. Está dentro de nuestro plan, dentro de nuestra hoja de ruta, de nuestra agenda, moralizar de nuevo a la tropa, ¿verdad? Sobre todo a las motorizadas, convertirle en una fuerza élite de cobertura de la ciudad y que sean de conducta intransigente. Eso es lo que nosotros queremos lograr, donde nos falta un poquito la ayuda de Federico de Gabinete para que nos proporcione las herramientas que nosotros necesitamos para equiparle mejor a la PMT, y con ese equipamiento ya no vamos a tener excusas si es que no logramos el objetivo. Y Federico, acá una cuestión. Nos hablaba Sequera la otra vez, Jorge, acá, ¿verdad? La basura. El tema de la basura, el nuevo tipo de basura. La basura tecnológica, las chatarras, la ropa vieja, las heladeras viejas que se tiran en los baldíos. Porque el baldío no es porque haya una planta y mosquitos, sino que se juntan las cosas que se tiran en los baldíos. Y yo paso por dos o tres lugares diariamente y veo talleres que utilizan la calle como estacionamiento de chatarra. Chatarra por todos lados. Gente que decidió no tirar el auto al abuelo y dejó en la vereda hace 15 años en la vereda. Junta mugre, junta agua, ocupa espacio.
ese tema es una cuestión legal que yo no podía sacar nomás un auto, está abandonado ahí. ¿O qué, cuál es el problema? Bueno, nosotros hacemos las notificaciones correspondientes. Se da un plazo y si es que no, ya se hace el retiro también de la unidad. Nosotros recibimos denuncias en ese sentido y hoy se está trabajando y parte está luego con PMT en ese sentido. Ahora, basura como tal, y ahí sí, Pipo. O sea, es que nosotros cuando iniciamos la gestión, año y medio, dos años, teníamos esa necesidad de una mejor cobertura. Yo creo que ahí la línea del intendente, de intendencia fue bastante pragmática. Compremos más unidades. Nosotros compramos 24 recolectores nuevos. Con eso doblamos lo que ya teníamos y ahora estamos en proceso de comprar 13 recolectores más. ¿Qué es lo que significa eso? Que vamos a poder tener básicamente un recolector por barrio de la capital que nos va a permitir garantizar mayor frecuencia de cada uno de los turnos. Porque finalmente, a la par de eso, se pueden hacer las campañas, se hace con PMT, se pone inclusive contenedores en la calle. Igual vos sabés que se dan casos donde contenedor y la basura al lado. Entonces nosotros, a la par de que se eduque, nosotros necesitamos doblar la rutina, que es lo que estamos haciendo en este momento, para que de forma muy pragmática hoy el asunceno diga todos los días se está pasando a recolectar basura. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Nosotros dejamos de tener pendientes. Antes hacíamos el pendiente de madrugada. Hoy sí te puedo decir que está totalmente regularizado en ese sentido. Y creo que es uno de los grandes pasos que estamos dando. Hacemos una pausa cortita. Venimos enseguida. Pausa. Bueno, hay... Jorge. Vení a Bristol y aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfrutá de una gran variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV LG 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 134 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz. ¿El vino de dónde es? Hoy estamos probando un vino nuevo de la Estancia Mendoza, Cabernet Sauvignon Roble, por supuesto de Ramírez Díaz Espada, varios premios internacionales, aquí tienen, ya saben. Justo hoy no puedo tomar porque estoy con un medicamento. Qué suerte. Pues esa botella puede llevar. Nosotros. Esa botella puede llevar. No puedes tomar. Te vamos a cuidar. Bueno, y por supuesto, casamiento y los bocaditos de Don Julián. Como siempre acaso, Bruno Guglieri, espectaculares. Ese sí puedo comer. Yo por eso no vengo por lo mismo. Ya sé. Ah. Y la vajilla de Casa Mingo, los vasos y las copas, no van a reponer ahora todo lo que ya rompieron acá, porque acá vienen los invitados y rompen todo. Menos mal el bloque anterior no pusimos. No, menos mal. Bueno, Fede, ¿qué es lo que están haciendo con el Parque Caballero? ¿Qué ese espacio uno...? Yo me acuerdo, bueno, yo era pendejo, tengo 32 años recién, ¿verdad? Pero la época maravillosa del Parque Caballero, vemos fotografía, nos cuenta. ¿Qué podemos hacer para recuperar eso? Y mira que yo creo que estamos dando uno de los pasos más importantes. La semana pasada iniciamos el desalojo de las familias que llevaban años ahí en el parque. Son ya de la administración de Mario Ferreiro. Nos propusimos, uno de nuestros pilares es la recuperación de parques, de plazas, de espacios públicos. El Parque Caballero es uno de los emblemáticos. Nosotros venimos trabajando con Escuela Taller. Habrán visto que el pórtico está totalmente recuperado, sí, renovado. Se está haciendo intervenciones con apoyo de la Cooperación Española AECID. Amigos del parque todos los fines de semana traen actividades. Pero una tarea municipal era también retirar o reubicar a las familias. Hoy nosotros estamos dando ese paso. Y con esto estamos completando los espacios públicos que estaban tomados, como se dice, entre comillas, cuando iniciamos la gestión. Recuperamos Plaza Uruguaya, recuperamos el Cabildo y el gran tercero es el Parque Caballero, que hoy te puedo decir está en pleno proceso. A ver, Juan, acá me envían mensaje, me dicen que están preocupados por vos, ¿verdad? Porque la gente, vos intervenís eventualmente a la noche y, como decís, la gente sale ya con unas copas de más, ¿verdad? Esa va a ser la impronta tuya al frente de la PMT. Entonces, yo creo que esa línea tendríamos que mantener
y que la gente vea estos videos que compartís, que así se va a actuar, ¿verdad? No importa quién sea. Mira, el problema de PMT son las 24 horas, no solamente de noche ni de madrugada. Ayer nos tocó actuar en la zona del Paseo Carmelita y vimos un sinnúmero de personas totalmente en estado de ebriedad saliendo, inclusive con la cara dura, con la cara dura de decirme a mí borracho y yo estaba con un tereré en la mano, ¿verdad? Y tenemos que aguantar, y en caso de que se desborde la situación no nos queda otra que llamar a la policía, pedir el refuerzo necesario y aplicar las reglas de tránsito. Nosotros no podemos tolerar, Jorge y Pipo, de que a lo largo de la cuadra de ese centro comercial o de ese centro gastronómico, de ese centro de movida nocturna, la gente estacione sobre la vereda como si fuese su casa, como si fuese el patio de su casa. Hay gente que tiene que salir de la vereda para caminar por la avenida para poder llegar al punto de encuentro. ¿Por qué? Porque horondamente el infractor estaciona siendo tierra de nadie y no tener un estado que te reprima. Entonces, la municipalidad se encuentra ausente. Existe un caos y una anarquía. No tenemos las dependencias que puedan actuar por temor a, como dice Pipo, vos no sabes con quién te metes, vos no sabes quién soy yo, te voy a mandar echar. Pues yo no le tengo ni más mínimo miedo a ese que amenaza. Es más, y tengo instrucciones del intendente de trabajar como se tenga que trabajar, de bajar la línea que imponga y que haga que el bien impere para que la ciudad esté un poco más ordenada. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos 10 días de gestión que tenemos y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos muchos defectos de herramientas, de utensilios, de presupuesto, de cantidad de PMT, de capacidad operativa, cobertura en zonas especiales de la ciudad, pero aún así lo venimos haciendo. Entonces, dándole yo el respaldo a la gente de PMT, le estoy dando, ¿verdad?, la fuerza y la emotividad y la moralización que ellos necesitan para poder realizar los procedimientos en la calle. Y que no te venga, con el perdón de la palabra, y uso tu vocabulario, Pipo, cualquier badulaque a querer imponerse. O le voy a llamar al concejal fulano tal, o le voy a llamar a la concejala fulana tal. Y yo avisé bien, señores concejales, no me llamen. Y al que me llama, me hago alguien botadero nomás. Y si después quieren revolcarse ahí puteando porque Juan Villalba no nos hace caso y van a hacer una reunión entre ellos en la Junta Municipal, saben que Juan Villalba a nosotros no nos hace caso y nosotros somos los concejales. El concejal tiene que trabajar en controlar y en elaborar el presupuesto general de gastos de la municipalidad y trabajar en lo que le concierne y no estar molestando al Ejecutivo para que el Ejecutivo le cumpla el capricho que ellos quieren. Esa es la realidad de la municipalidad. Y yo sé que muchos se van a enojar por lo que digo, pero esa es la línea que yo tengo del intendente de trabajar y poner orden en una institución que lastimosamente, por años y años de desidia, se encuentra tan desprestigiada. Levantar la moral, convertirla en mucho más operativa de la que es, tratar de buscar las herramientas para dotarle de mejor equipamiento y hacer un trabajo acorde para que sea una ciudad medianamente civilizada como es la que pretendemos. Pausa cortita, la última. Y a la vuelta, Federico, este tema de la denuncia de unos vecino al Ministerio Público, Cerro Lambarés. Contanos después la vuelta. Sí, es mucho histórico también. Sí, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Yo creo que sí. Claro. Pausa cortita, ya venimos. A ver, Federico, puntualmente, ¿qué pasó con esta familia que le colocaron supuestamente en un área protegida al Cerro Lambarés? Bueno, estas familias están en una cancha, no está en el cerro. Y yo te iba a contar algo. Mañana, por indicación del intendente, vamos a enviarle una escribana para que se ratifique o rectifique. ¿A quién le van a enviar? A las dos personas que hicieron la denuncia, claro, por denuncia falsa. Uh-huh. Y como se dice, si es que hace falta, vamos a hacer la querella correspondiente. Aquí hay, en ese sentido, un trabajo coordinado para los refugios. Yo te cuento que ahora está en 450 ya la subida. Primera vez, nosotros tenemos hoy refugios en diferentes puntos de toda la franja costera. De norte a sur está absolutamente mapeado porque hay una instrucción clara del intendente. No más plazas, no más parques, no más calles y no más espacios públicos para la subida del río. Eso es categórico, contundente y prioritario para nosotros. Y lo segundo, asistencia en tiempo y forma a todas las familias. Entonces, yo hoy te puedo listar acá los refugios que tenemos y te puedo adelantar, como te digo, que mañana va a ir un escribano por denuncia falsa. Pensamos también en, ¿cómo se dice?,
contestar esa tapa de diario que hoy salió al respecto, pero dijimos, no, primero vamos a ir a la fuente, vamos a hacer de que se rectifique en su posición o vamos a presentar la querella correspondiente. Que muchos temas tenemos que hablar, casco histórico, que no hay tiempo. Ya me echan. Gracias. Mañana voy a llamarle si nos atiende. Sí, gracias, Juan. Gracias, Fede. Por favor, gracias a las órdenes siempre. Dale, muchas gracias. Mano dura como siempre. Menos para llamarle a pedir que no nos multe. No, no nos va a atender. Ya aclaró que no nos va a atender. No. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.